A ver, hola, buenas tardes, Arrastion, Gustio y estamos aquí en la Euskal Encounter 30. Estoy con el amigo Aarón Vázquez. Muy buenas, Aarón. Buenas. Tenemos aquí al Poleman, que en este caso va a ayudarme ahora en la retransmisión de esta primera manga. Tenemos en pista a Rubens Llorente, que ha sido el segundo en la ronda clasificatoria. Luego tenemos también a Ander Beracoechea, que ha sido el tercero, Nacho, que ha sido el quinto, e Iñaki Castresana, que ha sido el séptimo. Esta es la primera ronda de lo que viene siendo el campeonato de hoy, el circuito de Brands Hatch. Hemos estado durante todo el día dando vueltitas. Y bueno, pues Aarón, cuéntanos qué te ha parecido Brands Hatch, el Seat León. Cuéntanos. El coche bastante bien, la verdad. Un coche que lo miré antes en YouTube para ver cómo iba, para poder ir bien en este circuito. El circuito, por lo que vi en las fotos en Twitter, me despistó. Pensaba que iba a ser otro. Entonces, cuando he venido, ha sido Brands Hatch, que prefería este porque me lo conocía. Y bueno, pues muy bien todo: los simuladores, la experiencia. Bastante bien. Bastante bien, ¿tu primera experiencia presencial? Sí. Sí, pero me he enterado por ahí que eres piloto de karts. También, sí. Entonces, esto de la competición, ya no solo en casa, sino presencialmente con la gente, estás habituado a ello. Sí. ¿Y qué te gusta más, desde casa o presencial? Pues de presencial, porque puedo conocer a gente nueva que la veo en el simulador y me gusta conocerla. Prefieres, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosita, porque ahora que me he dado cuenta, no hemos puesto esto de avanzar aquí sobre la marcha, hacer 50 millones de cosas, se me ha olvidado. Vamos a poner, no sé si habrá alguien o no por ahí, pero vamos a ponernos esto, ¿no? Vamos a poner a ver si encontramos, sí, para leer un poquito el chat, digo yo, ¿no? Digo yo, vamos a ponernos aquí, ¿vale? Vamos a ver. Esto así, le bajamos el volumen porque el volumen nos da igual. Esperemos, esperemos y deseamos que oigáis todos bien. A ver cómo lo ponemos para poder tenerlo controlado. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ese Baranai. Vale, pues vamos a ver. Están los pilotos esperando. Han tenido 5 minutitos de práctica y ahora vamos con la quali. Primera carrerita de 12 minutos después. Ahora se escucha bien, vale, Hanfrus, muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a ver, empieza ya la quali, veo salir a los pilotos, a ver si les cogemos aquí, ¿no? En esta imagen vamos a ver quién es Rubens, el 5, que le he visto que salía, ahí lo tenemos. Y vamos a ver, Rubens Llorente, que se ha quedado a 3, 4 décimas de ti, ¿ha sido? Que tres décimas se le ha hecho un 47-4-40 y hecho un 47-1-10, creo. Exacto. Luego hemos de decir que los tipos han estado muy apretaditos. A ver si los tengo todavía por aquí. No, no los tengo. Sí. Mira, aquí los tenemos. Darme un segundito porque tenemos 50 millones de cosas. No, claro, no podemos. No podemos porque salen allí. No me salen aquí. Para que salgan aquí, vamos a ver si hacemos así, trampa. No, no me salen. No me quieren salir. No me quieren salir. Pues nada, señores, no los podemos ver. No, porque sale ahí. Nada, no podemos verlo. Pues nada, pues no lo vemos. Primera vuelta lanzada, 55-908, que es tiempo de salida de boxes. O sea, es decir, no es el tiempo que van a hacer luego, ¿no? Porque hemos hablado de 47. Sí. Entonces, ¿en carrera esperas rodar en 47? No lo sé, porque quiero asegurar el puesto, entonces no creo que apure tanto como la cualificación. ¿Vas a intentar ganar también la semifinal o te vale también segundo? No quiero ganar, ¿Quieres seguro. ganar esta y quieres ganar la Quiero final? todo. ¿Quieres todo? Sí. Bueno, pues veremos a ver. En 48-0, Hanfrus, te has quedado fuera. Ahí tenemos a Rubens con el coche negro. Con el coche amarillo tenemos a Iñaki Castresana, que ha sido el séptimo. Y en este caso es el que peor tiempo tiene en esta tanda. Luego tenemos con el coche rojo a Ander Beracochea, que ha sido el tercero. Y Nacho, que va con el coche verdecito y ha sido el quinto. Así que bueno, tanda, no sé si más igualada o no. ¿Tú cuál crees que va a ser más igualada, esta o la otra? Yo creo que las dos más o menos. Las dos más o menos. ¿Y la final cómo la ves? Si es que llegas. ¿O consideras, Espero. esperas llegar? ¿Y si llegas, cómo tienes alguna Va a estar estrategia ya? interesante. ¿Tienes ya alguna estrategia en la cabeza? Sí, tirar a muerte y si me aguantan, pues defender a muerte también. Defender a muerte, vale. Vamos a ver, ¿algún sitio que tengas claro que puedas intentar adelantamiento?
¿Ves alguno? Al final de recta si vas bien, pero no lo tengo muy claro. Y después de la recta de meta, en la bajada, ahí puede ser un buen punto la horquilla, la verdad. La horquillita, la lenta. O en la que están tomando ahora el piloto... Este es Nacho. Estamos con Nacho. Con Nacho, pues ahí puede ser un punto si se abre. Si defiende, pues lo veo difícil. Vale, o sea, es decir, ¿y aquí qué es mejor? ¿Afrontarla de fuera adentro o directamente cerrarse? Pues si defiende, es mejor preparártela para la recta e intentar atacar en la recta. Vale, o sea, es decir, aquí en esta frenada, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que es la punto ciego. Esta yo creo que es la curva más complicada, ¿no? Si la curva 1. Si eres pequeño y no ves muy bien, pues es bastante difícil. Pero más o menos la haces a intención, porque no se ve apenas. Sí, esa es tomar una referencia y tirarte. Sin miedo. Sí, además, me cuesta no hacer el tiempo de clasificación por eso, porque no había la curva y me tiraba a instinto y me comía mucho el piano hasta que le pía el truco y ya lo tengo bien. Vale, estoy viendo los tiempos y ya tenemos a Rubens marcando, marcando aquí ya a terreno, ¿eh? 47.3 para Rubens. Me asusta, ¿eh? ¿Te asusta un poco? Sí, sí. 47.8 tiene Ander, o sea, es decir, ahora mismo tenemos primero y segundo puesto, los dos que a priori mejor tipo han hecho. Sí, y lo que yo creo que se va a disputar en la final, si llegamos. Vale, y luego tenemos, mira, aquí hay intercambio, sin embargo, está este Iñaki con 48.4 y con 48.6 está Nacho, que han intercambiado posiciones. Sí. Pero la pinta que tiene es que parece que hay mucha diferencia entre de... Entre el primero y el segundo, eso pero es. Entre el tercero y cuarto, aunque no se vayan a pasar, pueden hacer una buena batalla. Puede haber algo ahí, ¿no? Puede haber juguito del que nos gusta, ¿eh? A ver qué pasa. No sé qué nos dice Usko por ahí, aquí los jueces no dirán que comprenden ante incidentes. Bueno, los jueces ya han dicho que tengan respeto y que sobre todo si intentan ser agresivos que lo sean a la parte final de la carrera. A partir de ahí, pues bueno, iremos viendo, ¿no? No nos gustaría ver accidentes, las cosas. 12 minutos. Vale, va a ser carrera intensa, ¿no? Sí. Intensa, intensa. A ver qué pasa, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Vale, pues no bajan, mira, miento, Nacho acaba de mejorar su tiempo. Ha bajado de 48.6 bueno, que estaba. Sí, está a tres decimitas de... ojo, ojo, porque aquí puede haber jugo. Entre el coche rojo, que hemos de recordar que es Ander Veracoechea, y Nacho, solo hay tres decimitas ahora mismo, ¿eh? Ojo, ojo al dato, Bueno, y también ha bajado el tiempo Iñaki. Iñaki también. O sea que, bueno, hay tres décimas entre el segundo y el tercero y otras tres entre el tercero bueno, y el cuarto. Acaba de mejorar. Ojo, Ojito, Pues está, mira. Y está bajando también. Ojo, que se nos pone la cosa peleona. Tú si fueras, tú si estás en carrera, ¿vale? Sabes que pasan dos. Eres Ander, que ahora mismo está a dos decimitas de Rubens. Vas segundo. ¿Pelearías esa primera posición o mantendrías esa segunda? Y el coche en la primera curva, sin pensarlo. A ver, bueno, sin pensar... No, tú ya has dicho que sí, que... Sí hay sitio. Hombre, no lo voy a echar fuera. Fuera no, pero si puedes, tiras el coche a la primera. Sí, y luego defender este es un circuito muy estrecho en el que si defiendes, es muy difícil pasar. ¿Tú crees que luego en carrera van a estar más igualados de lo que están ahora, por ejemplo, en la quali? Yo creo que sí, por el rebufo. ¿El rebufito se nota? Sí. ¿Se nota el no lo he probado mucho porque no he estado detrás de un piloto, pero sí, yo creo que se va a notar. Vale, ¿y te ha gustado entonces el...? El piloto está guapo porque... Al ser corto, no te da mucha pereza darte toda la vuelta, entonces es divertido. Vale, o sea, está entretenido. Si llegas en el largo, me habría no gustado tanto. Vale. Pero yo creo que lo pensamos bien, ¿no? El que haya sido el corto, yo creo que le da un juego, ¿verdad? Un jueguito ahí rico, rico. Vamos a ver desde dentro y nos comentas tú, ya que lo has estado haciendo, ¿cómo harías esta vuelta? Vale, ahora cuando empiece. Vamos a ver, imagínate que tú estás dentro ahora. ¿Ahora cómo la lanzarías? ¿Dónde frenarías? Ahí ahora tiraría el coche a fondo sin pensar en el piano para coger a Kiara en vez de frenar para que la tercera reducimos, miramos el coche a fondo, empezamos a tener ahora. Ajá. Aquí todo a fondo. Cuarta, quinta, ¿llegas a meter sexta? Sí, meto a sexta. ¿Llegas a meter sexta? ¿Aquí qué referencia buscas? Aquí busco abrirme lo máximo posible. Frenamos ahora aquí, metemos el coche porque... O sea, lo ha metido tarde. Lo ha metido tarde, sí, porque yo creo que o ha frenado mucho y la ha bloqueado adelante y no ha podido meterlo o no ha metido bien el coche. Vale, y esta también ha ido largo. ¿Aquí en el puente frenas o más tarde? Un poco más tarde, pero te pasa si frenas muy tarde. Ajá, y segunda, entiendo.
No, tercera, la hago en tercera porque me gira bien el coche y el coche es tracción. Vale, vale, y hay que aprovechar toda la moqueta. Hay tercera y sí, aprovechamos todo. Vale, vale. Y esta a fondo, has dicho. Esta a fondo. Esta ni levantar. Y luego aquí te frenas y metes el coche. Te pasas. Porque tienes. El problema es que ahí piensas que frenas muy pronto, pero si frenas muy tarde, el coche te subirá y no hay tren. Vale, vale, vale. Ojo, Tomar nota a todos, señores, que tenemos aquí el poleman, Tenemos los mejores consejos ahora mismo, Hay que coger el piano porque si no el coche yo creo que te subirá un poco. No llega a girar todo lo que nos gustaría, Bueno, pues ahí tenemos la vuelta comentada del amigo Aarón y mientras tú y yo estábamos comentando la vuelta... Vaya, esta curva, ¿sí? Ya no pise mucho el piano porque suele cortar el piano. El interior. Exacto. Vale, o sea, de tocar el exterior. O sea, el interior si no. Tocas el piano que sea muy la esquina, o sea... Vale, vale, vale. Ojo a los consejos del amigo Aarón, Mientras tú y yo estábamos charlando, veo 47.363 de Rubens, que creo que no ha modificado tiempos, pero el que sí que ha bajado tiempo es Ander, y se le ha puesto una decimita, Puede haber carrera aquí, Puede haber, Donde veo también ha vuelto a bajar es, mira, en este caso ha sido el que ha bajado Iñaki, Para que, bueno, tenemos a otro señor que se nos... ¿quieres aquí sentarte aquí a comentar? No. Está saliendo, que lo sepas, O sea que otro piloto que se ha quedado el noveno a decimitas, mañana más y mejor. Mañana más y mejor. Venga, va, mañana más y mejor. Vale, decíamos eso, 47.3 para Rubens, 47.4 el amigo Ander, dando la sorpresa o no, Iñaki. Con 47.8 y el que no termina de tocar el 47 es Nacho, Carreras si se pelean puede rascar algo. ¿Tú lo ves? ¿Ves que puede haber cambio de posiciones? Yo creo que puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera, Ojo a lo que nos está comentando el amigo Aarón. Lo que he visto en el simulador es un simulador en el que no va como e-racing, que tú ves el coche y pasa y suele haber como un poquillo de lag, entonces puede la confusión al paralelo. Aquí lo ves más claro. El paralelo. ¿Te refieres? No, me refiero en e-racing, tú cuando haces un paralelo lo ves mucho mejor porque el coche va como más fluido. Aquí en Assetto el gráfico va bien, pero no notas diferente. Entonces, pues ya lo has comprado y puedes salir mal. Vale, vale, vale. Bueno, aquí hay que aprender, De Aarón, uno de los, 15 añitos. 15 añitos, ¿cuánto tiempo llevas en e-racing? En e-racing llevo desde enero del año pasado. O sea, un añito, Y ojo como pilota el chaval, Ojo como pilota. ¿Hay en tu mente algún objetivo? Intentar llegar a algo en el Sin Racing. Intentar llegar a algo en el Sin Racing. ¿Te llama más el Sin Racing que el CAR o te llama más el CAR que el Sin Racing? Pues le quiero dar a las dos cosas. Hombre, claro, yo también si pudiera, pero si tuvieras que decantarte por una, ¿por cuál te decantarías? Por solo te CAR. Puedes quedar una. Por el CAR. El mundo real te tira más. Sí. Por esa... En el mundo del CAR no sé si llegaría a algo, entonces no me confusa, pero porque me gusta. O sea, sería más de hobby que de competir. Aunque competir me gusta también. Vale. Y mientras volvemos a repetir, mientras estamos charlando, ha habido aquí detalles. 47.1 para el amigo Rubens, que te lo va a poner difícil luego, Te lo va a poner difícil. 47.4 Ander. Ha cogido el tuyo, ¿no? Bueno, el bueno, lo de bueno, aquí son todos iguales, Claro. No, pero con el que te sientes cómodo vas mejor. Bueno, esa es otra cosa. 47.4 para Ander, 47.7 para Iñaki y Nacho se ha quedado con un 47.8. Es decir, están en 7 décimas los 4 pilotos, En 7 decimitas. Ojo, ojito. Y ahora... Y puede ser que no sea la mejor vuelta el 47.8. Igual ha podido salirse en las que pudiera estar ahí cerquita y eso ha hecho que pierda posición. Bueno, pues los 4 pilotos ahí en el box. Veremos a ver, nos quedan 20 segundos para que vayan poniéndose en pista y luego la carrera. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer porra. ¿Qué dos pilotos van a pasar? Seguramente fijo y va a estar entre Ander y Nacho. ¿Tú crees que entre Ander y Nacho? Te recuerdo que Nacho sale último. O sea, Iñaki. Es que... Entre Ander y Iñaki. Vale, pues yo voy a apostar. Nacho, ¿quién sabe? No, tú has dicho Rubens y entre Ander, Sí, mi porra es esa. Vale, y yo me voy a quedar. O sea, es decir, no, tú has dicho Nacho. No me lo cambies. No me lo cambies. Me los estás cambiando. Vale, están ahí puestos en pista, ¿vale? Ya tenemos a los 4 pilotos. Ojo por lo que se salte la salida. Ojo, miedo ahí, ¿no? Sí. Un poquito.
un poquito, ¿no? Esa tensión de decir, a ver qué es lo que pasa. Probaré la salida ahora en el entrenamiento. ¿Vas a probar? Sí. Vale, vale, me parece bien. Me parece inteligente por tu parte. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, señores. Quedan 15 segunditos. Primera semifinal, primer día de la Euskal Encounter EE30. 30 ediciones que lleva la Euskal. Ojo, ojo, te dobla en edad, la Euskal, Y la primera que viene. Y la primera que viene. Esperemos que la primera de muchas, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, señores, ya tenemos a los coches en parrilla, semáforo en rojo. Y salen, sale el amigo Rubens, vemos mucho humo ahí. Ojo, Rubens, Andermal también. Andermal, se juntan ahí los cuatro pilotos en la salida. Rubens intenta escaparse. Vamos a ver esa primera frenada. Ojo, Ander ha perdido posición, Ojo, Ander se la ha colado Iñaki, Se la ha colado Iñaki a Ander y vamos a ver qué pasa. Por detrás Nacho, vamos a verlo desde la cámara de Nacho. Vamos a verlo, ojo, Ander, Ojo, Ander le está poniendo la presión, da la sensación de que le está poniendo esa presión de esa mala vuelta, ¿verdad? Mira cómo pasan ahí, Qué bonita esa imagen, qué bonita. Y Rubens que intenta escaparse. Rubens va a intentar escaparse. Le sigue Iñaki. Sorpresa con Iñaki, Sorpresa con Iñaki. ¿Tú crees que se va a escapar? Si no comete ningún fallo, tiene ritmo. Tiene ritmo para ello. Porque ya mira la distancia que tiene, pero cuida que no cometa un fallo. Exacto. O sea, de frenada, que es mucha diferencia con este coche. Exacto. Y mira ahí cómo ha bloqueado, Y mira, vea cómo están bloqueando, Ander está nervioso. ¿Tú crees que no? Esa pérdida de posición en la salida quizás ha hecho que... Exacto, el tembleque. Ay, amigo. Vamos a ver. Mira. Pues se está quedando Nacho, Nacho se queda. Y vamos a ver, porque la batalla evidentemente está aquí. Este es el pase, Este es el pase a la final. No te lo esperaba tampoco, la verdad. Pensabas que iba a haber más. Y ojo, algún error ha debido cometer Nacho porque se está quedando. Nacho, mira qué distancia, Mira qué distancia Nacho. Y ahí tenemos a Ander, no termina de distanciarse Iñaki y tampoco me da la sensación de que Rubens se esté escapando tanto, Se escapó lo que ha podido al principio. Sí, pero está ahí, Está aguantando, pero mira ahora como... Yo veo la diferencia, o sea, va como cortando un poco, pero no tanto, o sea, va poquito a poquito. Va décima a décima, digamos, ¿no? Tengo miedo, con Rubens la carrera. ¿Sí? ¿Luego no tienes confianza en ti? Tengo confianza, es que no sé cómo va a ser la salida. O sea, espero salir bien. O sea, el respeto te da la salida. Sí, porque luego como vaya detrás de él, me prefiero ir delante. ¿Tú prefieres ir delante siempre? Sí, porque si me da él es la culpa si lo pone aquí. Hombre, claro, eso siempre. Pero evidentemente hay que poder aguantar ahí, ¿no? Sí, habrá que aguantar. Habrá que, ¿no? Como sea. Bueno, estamos viendo que ha fallado Iñaki, Ojo, Ander. Ahí lo tiene. Y mira cómo lo intenta Ander. Ojo con Iñaki, Mira, ahí lo tienes, cómo le está apretando. Mira, cómo la salió Iñaki, ojo, paralelo. Mira. Ahí tiene la ventaja Ander, A ver, Iñaki, a ver, hoy se tocan un poquito. A ver cómo vuelve. Bueno. Pero la hacha, es que ahí mantener el exterior yo. Mira, se ha salido Iñaki. Ojo, Iñaki. Y todo esto, si alguien puede beneficiar, es a Nacho, que pueda llegar desde atrás. A Nacho y a Rubens para escapar. Hombre, sin duda. Rubens, de hecho, diría que. Ya tiene la victoria, Exacto, mira dónde está Rubens, Si comente, iba tranquilo, yo diría que ya... Y mira, Ander. Ander ha metido huequito, Ha metido huequito. Y ojo, Nacho, cómo llega por detrás. Va a estar entre Nacho y Iñaki, La tercera plaza, sí. O sea, ¿tú crees que ya...? Sí, porque Ander tenía más ritmo que... Ander se va a escapar. ¿Tú crees que sí? O sea, es decir, lo malo de Ander ha pasado ya. Sí. Y ahora va a relajarse, digamos, mira, ojo. Ojo, otro fallito. Mira, Nacho. Iñaki, que ha empezado muy bien y se le está haciendo larga, parece. Sí. Ojo con Nacho por detrás. Ojito, Nacho. Mira, Nacho. A la carrera, ojo, se pasa. Aquí la tiene muy bien ahora, ¿Para poder atacar en la primera? No tanto. No, está lejos, ¿no? Pero para aguantar ahí, bien. Para aguantar e ir cocinándoselo, ¿no? Porque da la sensación de que Iñaki... ¿No? Le cuesta, sí. Mira cómo se muestra, pero Nacho, le cuesta porque se ha puesto nervioso y mira, ya está empezando a fallar mucho. Mira, ese piano mal tocar, ¿verdad?
Ese no hay que tocar. Pero te lo comes porque no miras la curva. Mira, 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 ojo, 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 mira, 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 ojo. Mira, mira, Nacho, mira el paralelo. ¿Cómo? Sí, no ha querido, ¿eh? Ha tenido miedo, ¿verdad? Ese contacto, ese posible contacto. Pero tiene miedo a pasarse de frenada. Mira, 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 ahora lo intenta otra vez. Otra vez, otra vez. No, 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 otra vez bloquea, ¿eh? Sí. Otra vez bloquea, pero se lo está cocinando. Se lo está cocinando. Y Iñaki está yendo a menos, ¿eh? Iñaki. Parecía, ¿verdad? Que podía, que podía. Al final no ha saltado la sorpresa de momento, porque evidentemente esta pelea, mira, otro bloqueíta de Iñaki. Otra bloqueada de Iñaki y Nacho, que está intentándolo. Nacho intentándolo y los que se escapan, los que se escapan. Rubens, que hace tiempo que no le tenemos por aquí. Ya, ahora tenemos. Rubén, no hace falta enfocarlo ya. Ya no le enfocamos, le dejamos. Sí, pasamos de Rubens. ¿Y Nacho qué? Uy, Nacho, Ander. Ander está ahí, pero Ander, si no fallas, como Rubens, ya tiene también Nacho. Y por detrás, aquí la salsa la tenemos en el tercer y cuarto. Una lástima que no de nada. Una lástima, la honrilla, ¿no? Me da pena por el primero y el segundo, que habría pelea, aunque sea. Bueno, tenemos luego la final. Estos ya, dos son los que pasan. Ya, bueno, ya. Estos son los dos. Y tú eres a priori el favorito. A priori. A priori, he dicho. ¿Te pone nervioso o algo que pasen estos dos? Rubens, ya me has dicho que sí. ¿Ander? Ander piensa que ya ha templado los nervios. Tú ten claro que Ander lo malo ya lo ha pasado. Y ahora ya de ahí para arriba. Bueno, lo malo ya es más la final, ¿eh? Pasar aquí. Bueno, sí, estás nervioso, pero ya pasando todo esto ya la pasó. Ajá. Sin fallar. Y ahora es tirar, 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 ¿no, Ander? Lo más difícil ha sido la salida para él. Que sí. Ha salido un poquito, ¿no? El tema ese de no querer apurar ha hecho que. Pero está bien, ahora va segundo sin tener nada, ninguna penalización ni nada y va bien. Quedan 5 minutos, casi 6, es decir, llevamos el ecuador de la carrera y Rubens. Pues bueno. Pues Rubens se ha ido. Ojo que si Rubens falla, cuida con Ander, ¿eh? Sí, porque bueno, hay distancia, pero no es una distancia exagerada, ¿no? Sí, pero aquí si mete las ruedas en la hierba. Frena mucho, ¿verdad? Te cuesta muchísimo salir, entonces es mucho tiempo el que pierdes. Y luego estos dos que ahí siguen, ¿eh? Ahí van, ¿eh? Van ahí en la pelea. Van en la pelea, ¿eh? No puede, Nacho. Ha habido un momento que parecía que no se ha atrevido, digamos, a liársela. Pero ahora, ojo, ¿eh? Ahora no puede, ¿eh? Sí, el vuelta a vuelta es similar. Pena no tener los tiempos, ¿verdad? Para poder saber exactamente cómo andan. Pero va fino Nacho también, ¿eh? Yo creo que los cuatro están pilotando bastante, ¿verdad? O sea, ahí tenemos bloqueadita rica de Iñaki. Se le atragantan las frenadas, parece Iñaki, ¿no? Un poquito. ¡Ojo! Pues Nacho, que estaba ahí peleando, peleando, peleando. La presión la ha podido. Y la presión ha hecho que nada, ¿eh? La presión ha hecho que nada. Bueno, pues ahora sí que está un poquito definido el tema, ¿no? Vamos a poner el helicóptero para ver. No, iba a decir que se vean mejor las distancias. Ojo, Rubens tiene toda la recta de ventaja, Rubens, ¿eh? A ver, yo creo que está tomando café, riéndose de la gente. Va muy tranquilo, ¿verdad? Sí, va muy tranquilito. Cuidado contigo, ¿eh? Solo que tú vienes con ganas, ¿eh? Sí. Vienes con ganas. Y me han chivado que mañana tienes las 24 de Spa. ¿Con quién corres mañana? Pablo Araujo y Roberto Santarelli. Ostras, ¿y esos son de Rincón? No, Pablo Araujo. Pellicetat y Roberto, no sé de qué equipo. ¿Y cómo te has juntado con ellos? Pablo Araujo me habló el otro día diciendo que si quería correr con ellos porque no tienen agente. Ajá. Y me veían rápido en el circuito. Entonces les dije que no al principio porque tenía una carrera este fin de, pero me la han suspendido. Entonces les dije si todavía tenían sitio y me han dicho que sí. Vale, o sea, ¿vais a top split? Yo creo que sí, porque los tres somos de 7 carreras. Joder. Ah, hostia. ¿Y qué ritmo se mueve el 7K? ¿En qué ritmo andáis? En quali, ayer entrenando me hice un 13.1. Madre fallando, mía, un 13, tú. 13.1 con 20 grados, fallando, pudiendo bajar a 13.0, pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Vale, vale, vale. Para vale. Ganar, no sé. ¿Y vais entre 3? Sí. O sea, es decir, 8 horitas cada uno. Sí. ¿Has dejado el coche o qué? Penalizado en el coche. Ah, está penalizado. Vaya, bueno, pues ya que estás, ven por aquí, cógete una silla, siéntate aquí con nosotros. Aquí tenemos a Nacho. Ven aquí, Nacho. Vamos a ver, ponte ahí que entremos todos más o menos en la esta. Nacho, cuéntanos un poquito cómo ha ido la carrera. La salida ha salido bien. Me he rezagado un poquito, pero con la pelea del segundo y el tercero, pues nos he pillado. Y siguiendo al tercero, pues he tocado un poquito de césped saliendo de la curva y el coche se fue. Me dieron una penalización, según el juego no la cumplí y eliminó. Bueno, buen primer día de Euskal Encounter. Sí.
¿Pensabas a la mañana, cuando has empezado, que ibas a estar entre los 8 mejores? No había probado ni el Assetto Corsa. No habías probado ni el Assetto Corsa, pero entiendo que algo le darás al Sin Racing. Pero Fórmula 1 nada más. Al Fórmula 1. Vale, y entonces una buena primera experiencia. Mañana otra combinación, a ver con qué sorprendemos, ¿verdad? Sí. ¿Y con ganas de entrar otra vez en los 8? A ver cómo sale. Entiendo que has tomado nota de la experiencia de hoy para mañana mejorar. Sí. Vale, pues estas son un poquito las palabras de Nacho, que ha sido el quinto del día, el quinto tiempo del día, pero ahora en carrera, pues bueno, la quali parece que le ha costado un poquito, y luego cuando ha tenido a Iñaki para poder atacarle, ha tenido respeto, ojo, también eso es bueno. Sí, una pena. ¿Y por qué Rubens va tan lento? ¿Rubens va lento? Pues no lo sé, igual ha acabado. Ya, 1:44 todavía. ¿Igual ha acabado? ¿O se ha quedado sin gasolina o algo? No lo sé. ¿Se ha quedado sin gasolina? ¿O no? O lo está esperando, espérate. Lo está esperando, sí. Se aburre. Se aburre y la está esperando. Ojo a Rubens. Ha visto un buen hueco y ha dicho, vamos a esperar. Vamos a esperarle. Vamos a pasárnoslo, ¿eh? Y Ander, veremos a ver si hace… Uy, Ander, ¿eh? Ander va, que se sube a todo, ¿eh? Mira, Ander. Pero yo no entiendo por qué lo has peleado. A ver, puede ser porque ya se lo… ¿Tú esperarías? Hombre, depende. En la final, no. En la final ni de coña. Tú quieres el primer puesto. Yo sí, pero… Tú quieres ser el primer ganador de esta E30. Bueno, iría por la vuelta rápida. No sabemos aquí las vueltas rápidas, ¿eh? Pero bueno, la podríamos mirar después. En el simulador si te sale, sí, luego se podría mirar, seguramente. O sea, quieres todo. Quieres el Grand Challenge. Todo, sí. O sea, la fase todo. Clasificatoria, la quali, la vuelta rápida… De las dos. Bueno, oye, eso es bueno. Ojo. Ojo, oye. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Hay igual penalizaciones? No entiendo, pero se están esperando. No sé qué ha pasado. Luego lo preguntaremos. Sí, porque gasolina no puede ser. Pero ambos han… Se han parado. O problema de hardware. Puede ser. Pero esperemos que no. Vamos a girar esto un poquito. Se han parado los dos. O sea, uno antes y luego otro. No lo sé. La penalización esta que nos ha comentado quizás Nacho, que él no ha cumplido. ¿Pero por qué la han penalizado? ¿Porque se ha saltado una curva o algo? No tengo ni idea. No sé, cuidado con eso, ¿eh? Bueno, habrá que verlo. Bueno, tenemos a terminando ya al amigo Rubens. Claro, ganador. De principio a 100. Ha salido un poco mal, decías tú, pero… No, Rubens ha salido rápido, ¿eh? Sí. Ha salido bien, ha salido bien. Más otro medio. Ahí le tenemos, ganando la carrera. No, creo que es otra vuelta, creo, ¿o no? Sí, no, ya está, ya está. Ahí le tenemos al amigo Rubens, en breve le tendremos por aquí. Segundo ha sido Ander, Beracoechea. Tercero Iñaki, Castrejana. Y el último, Nacho. Tú vete tirando para allí, te dejo que cojas tus guantes y tus historias. Me mandas a Rubens y compañía para acá, porfa. A todos, de uno en uno. Me los vas mandando. ¿Tenéis claro dónde vais cada uno? Bueno, ahora volvemos, señores. Un segundito.
Vale, pues ya estamos de vuelta por aquí, tenemos silla para todos. Aquí vamos a ver si somos capaces de hacer que aparezcan todos ahí, más o menos. Ahí le cortamos, ya me corto yo la cara. Bueno, vamos a empezar con Iñaki, que ha sido el tercero. Ha hecho una muy buena salida, se ha colocado segundo y luego yo creo que le ha empezado a aplicar un poquito la presión. Tal, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido? Iba mucho más rápido que yo. No sé quién era el que iba tercero detrás mío. Eras tú. O sea, yo notaba que poco a poco se me iba acercando. Y al final, pues he hecho el fallito y luego imposible seguirles. O sea. Vale, pues bueno. Bonita la experiencia, ¿bien? Sí, muy bien. ¿Mañana repetimos? Sí. ¿Intentando meternos entre los ocho también? Si se puede. Si se puede, sí, ¿verdad? Vale, vale. Bueno, pues enhorabuena por la general ha sido el séptimo y has hecho un... Yo creo que los cinco primeros minutos muy bien, luego se ha complicado el tema. Sí, luego se complica. Bueno, oye, has aguantado cinco minutos, has estado ahí, ¿no? Durante cinco minutos eras finalista. O sea que ni tan mal. Bueno. Hemos visto que Aaron está muy fuerte. ¿Hay alguna estrategia para esa final? Ninguna. Al final hay que ir a carrera a carrera, como dice el Cholo, aunque sea del Madrid. Pero bueno, hay que ir a ver lo que viene e intentar luchar con él. Vale, como tú bien dices, tienes experiencia en esto de los eventos, que quizás haya ciertas personas que les pueda poner igual un poquito más tenso. Tú, así que me venga a la mente, campeón de Vallecas. Y en la anterior Euskal, cuartos caíste, ¿puede ser? Sí, no sé si caí en cuartos, sí, en cuarto creo. En cuarto. O sea, es decir, tienes más experiencia que otras personas que la irán cogiendo. Mañana igual te lo ponen más complicado. O veremos a ver por qué sorprendemos mañana. Pero veremos a ver esa final. ¿Te gusta esto de que sea todo el rato lo mismo o prefieres variado? Bueno, a ver, me gusta más que sea lo mismo para que al final pues los que tienen menos experiencia se puedan un poco adaptar y se haya más igualdad, porque al final las carreras, pues bueno, estás solo, pues es divertido porque al final te gusta la simulación, pero si hay competición y hay luchas, pues es mucho más divertido y al final, pues oye, que gane el mejor. Que los errores pueden estar ahí. Cuando estabas en el primer rollout, que has sido tú el primero que lo has tenido, ¿no? Y luego lo ha tenido él, pensábamos que estabas levantando para que te cogieran. No, la verdad es que no, y yo desconocía totalmente la técnica de 35 kilómetros que ha comentado el compañero. Entonces yo he visto 5 segundos, he empezado a descender la velocidad, bajaba y de repente volvía a subir. Entonces no entendía qué pasaba. Entonces ya he tenido que frenar el todo hasta que ha desaparecido y he dicho, bueno, se va a continuar. Ya, esto ya está, ¿no? Esto ya está. Esto ya está. Vale. Bueno, pues muchas gracias a los tres por participar. A vosotros os veo la final. A ti, Iñaki, te veremos mañana por aquí. Veremos a ver si se te vuelve a dar igual, mejor o peor. Veremos a ver lo que pasa. Así que nada, vamos a seguir, vamos a ir haciendo cambio. Vamos a ir haciendo cambio aquí de escena, si no la liamos. Porque tenemos al resto de pilotos. Si alguno se quiere quedar conmigo a retransmitir la carrerita,
Pues bienvenidos, bienvenidos todos, evidentemente. Hombre, vemos por aquí un invitado. Sienta, sienta, hombre, sienta. Siéntate ahí, te hacemos hueco. El amigo Eusko. Muy buenas, Eusko. ¿Qué andamos? ¿Qué vienes, de currar ahora o qué? Sí, claro, un poquito. Nah, la tarde poca hostia, ya estoy a cerrar la tienda. Hoy nada, hoy podías haber cerrado la tienda y haberte venido aquí. Pues, si no me dice Ganfros que has montado esto, no me entero, ¿eh? No me he enterado. Tienes Twitter, No tienes Twitter. Racing se mueve en el Twitter, no macho. Twitter. Ah, buena hostia. Esas cosas raras. Bueno, pues llegas a la segunda semifinal. Aquí tienes al campeón de la primera. No sé si has llegado a verla. Y ahora vamos a ver la segunda semifinal. Te ha pillado de camino. Estoy viendo. Vamos a ver que nos ubiquemos. Vale. Estoy viendo tiempos y veo a Héctor con un 47-4. Ojo, Héctor, ¿eh? Había pasado como el cuarto y apretando. Pero a Aarón no lo he visto liderando, ¿eh? No sé si se está guardando este, ¿eh? Se está guardando. Rubens me afirma. Me dice, este se está guardando. De hecho, ni sale, ¿eh? Ojo. Todavía no ha salido. El único que sale es aquí el 2, que en este caso estamos con Bibu. Es el octavo, el coche rojo. Tenemos también aquí a Pokerino, que ha pasado como el sexto. Y aquí salen, ¿eh? Héctor, no, este es Bibu. Este es Bibu, perdón. A ver, vamos a recapitular. Coche negro, Aarón, mira cómo calienta. Ahí le tienes calentando, ¿eh? Ahí le tienes calentando. Luego tenemos con el 8, es decir, el coche amarillo, es Bibu, que ha pasado como el octavo. El rojo es rojo que te cojo. No tengo yo apuntado quién es el rojo aquí. El rojo es Aarón. ¿Tú ibas con el...? No. ¿Se han cambiado los colores? Sí, tú ibas con el negro, quito para... Espérate, que lo recapitulamos, que se han cambiado los colores. Negro es aquí. Negro es Aarón. Negro es Aarón. El 2 es... Estaba antes Sander y ahora está Bibu. El 2 es Bibu, el rojo. El rojo, el 8 ¿quién está aquí? Con el 8 está Héctor, que está con el amarillo, los teníamos mal apuntados. Y nos quedaría el negro, que en este caso es Aarón. Vale. No se puede. Estaría bien una parrilla invertida, pero yo al menos no sé montarla. Si aprendes y me enseñas, la montamos rápido. Que solo sea para ver los rápidos, cómo se los apañan para adelantar aquí. Bueno, se apañarían, ¿eh? Haces un cambio de cockpit, el que ha quedado el último, instantáneo. Pues también es verdad, instantáneo al momento, ¿eh? La quali vale, pero al revés. Bueno, es, oye, un planteamiento, ¿eh? Sí, seguramente los haya. Pero tiene su miga. Voy a subir esto un poquito para que entren. Ahí, porque si no, no entráis. Pues, si no os acerco el micro, yo creo que no estáis entrando. Por ahí, Aarón, tú has el driver. Aarón, de momento, tiene el tiempo rápido del día y ahora mismo, todavía no ha hecho vuelta. Pero tenemos, mira, Héctor, un 47.5. Hemos de recordar que el mejor tiempo del día es 47.110 de Aarón y tú has llegado al 196, me parece que te has quedado en la quali, ¿verdad? Sí, por ahí ha sido. No sé, 196. Sí, ciento y pico. ¿No has llegado a bajar el 110? No. Pero te has acercado, que lo tenías un poquito aquí. Aarón andaba ya diciendo que Rubens, que tal, que esto, que lo otro. Así que veremos luego, ¿eh? Hay que intentar guardar siempre algo para dejar, ¿no? O sea, el que 46 lo ves, ese golfo. Bueno, vamos a intentarlo, pero está complicado. Lo ves. Está complicado. Está complicado, pero lo ve el cabrón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Por aquí te saluda Bicone, Rubens. Un fuerte abrazo para él. No sé si salimos todos bien ahí. Sí, salimos. Vale, pues 6 minutos les quedan. 47.591 tiene el amigo Héctor. 47.850 Aarón. Parece que le está costando bajar el tiempo. A lo mejor ha calentado en exceso las gomas y eso es un problema. Puede ser. 48.158 tenemos a Pokerino y 49.0 a Bibu. O sea que veremos a ver.
Los tiempos a priori de clasificación, el Cuerta está en 47.9, o sea que deberían de ser todos capaces de llegar al 47. Deberían, sí, pero una vuelta, bueno, he sacado una vuelta. En 10 minutos, no es lo mismo en 50 minutos de tandas como ha habido alguno que se ha pegado. Correcto. Tú has hecho dos tandas. Yo he hecho una y luego una de calentamiento rápida. Aaron ha hecho dos, Héctor ha hecho tres o cuatro, Ander la ha pegado duro. Ander te puedo decir yo que la ha pegado duro, Pokerino también la ha pegado duro, Nacho no tanto, Iñati no y Bibu también la ha pegado duro. O sea que eso, tenemos ahora mismo a Bibu en pantalla, pero no termina de ser capaz de mejorar tiempos. O sea que, bueno, es lo que hay. Vale. Quedan 5 de quali. Y vamos a ver, porque no se mueven. Ojo, Aarón, se ha puesto ahora sí primero. 5-6-9, 5-9-1. ¿Para otra historia? Claro, se apuntan a todo y luego la agenda no les da para todo. Nos da para todo. ¿Qué te pasa, Rubens? A ver, cuéntanos, ¿qué torneo te están reclamando? Están reclamando para jugar al LOL. LOL, vete a tomar por rasca. Para el LOL. Correcto, pues mira, en 10 minutos me lo han dicho. Sí, pues en 10 minutos, jodido, lo llevas. Diles que tienen que jugar con 4. Les he dicho a ver si podemos aplazarlo, porque al final, como estamos todos aquí, pues oye, un poco antes, un poco después, no pasa nada. ¿Al LOL con gente de aquí o al LOL con gente de fuera de aquí? Con gente de aquí, la competición de aquí. Ah, la competición de aquí, ¿eh? Ojo. ¿Y sois todos? Yo le doy a todo. No, yo sí, eso es bueno. Hay que, en esta vida hay que hacer de todo un poco. Mientras sea con respeto y educación, hay que hacer de todo un poco. Veo que le está costando a Aaron, ¿eh? 47-4, ¿eh? Yo creo que está guardando algo. Estará ahí un poco más cerca del resto. 47-5 tiene Héctor, ¿vale? 47-8 se acerca Bibu. Y 48-1 se está quedando Pocorino. Pero ahora ya sí que están un poco en los tiempos que tendrían que estar. Sí, poco a poco, al final, calentar también un poco, pues oye, te hace llegar más a la vuelta. ¿Tú has notado una presión diferente a la que podrías tener antes en la clasificación? La verdad es que no. Igual. A ti te da igual. La verdad es que como he ido solo tampoco tenía mucha presión detrás de gente sí. apretándome. Entonces he estado pues, como si fuera solo, luchando por mi tiempo, intentar mejorarle y mantenerme, sobre todo. ¿Intentando buscar algo para esa final? Claro. Porque la final creo que no va a ser tan tranquila, ¿no? Seguramente no, y espero que no. Espero que la luchas y al menos nos divertamos más. O sea, ¿te has aburrido un poco la semi? No me he aburrido porque me gusta la conducción, simular, pero oye, echo de menos las luchas. Pero querías ahí un poco de pique, ¿no? Correcto, siempre me gusta. Vale, vale, bueno, la final veremos a ver. Ganar, claro. Hombre, claro. Siempre claro. Me gusta ganar, pero sé perder. Vale, claro, no, es muy importante. Para saber ganar hay que saber perder, compañero. Si no sabes perder, no sabes ganar. Seguro, seguro, seguro. Y veo que no bajan tiempos, ¿eh? Les quedan 3 minutitos de quali y no sé yo, ¿qué va a pasar? No sé yo. A ver qué pasa. Esto vamos a ponerlo un poquito más para acá. Sí, pero tiene un 1, ¿eh? Ah, me extraña, ¿no? Que no lo saque. Un tío como Aarón. ¿Eh? Me estará dejando para el final, es posible. Me estará dejando para el final. ¿Para la final? Para el final de la quali. ¿Tú crees, sí? La última vuelta es la que marqué 47-1 en la quali y esto. ¿Lo has estado dejando? No lo estaba dejando, pero fallaban las vueltas que iba para ello. Ya, que te ha salido la última, básicamente. Me gusta, la última justamente. Ya. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver, se salva. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo te va la vida? Aquí vamos a hacer... Os voy a dejar hablando un poco a vosotros. Vamos a hacer un poquito. Hola, compañeros. Pues nada, a falta de poquito tiempo, Íñigo se va con la cámara... A que vean a los pilotos que están dando esas vueltas de clasificación antes de que acabe esos 10 minutos de quali que tenemos. Lo que da el cable. El USB da lo que da. Hace lo que puede. Faltan aquí unas medidas para poder apuntar a todo el mundo, pero bueno, poco a poco se va trabajando en dar más espectáculo. Exposición lineal de los cockpits. Buenos cockpits, buenos volantes. Mejores pedales. La verdad es que no sé cómo están situados cada uno, porque no sé los nombres, pero bueno, a Aarón le tenemos en el tercer cockpit, que ese sí que le conozco, y bueno, no sé si este era... ¿Héctor? No lo sé. Estoy como tú. Nos estamos jugando un poco. Bueno, siguen sin bajar los tiempos todavía.
y el tiempo se va acabando. La carga de concentración de los pilotos es épica. Y la verdad que los topistes son buenos, se ven, no se ven incluso en los que se suelen ver en algunos directos, igual los perfiles son un poquito más delgaditos, estos se ven sólidos, se ven gordos. Bueno, vuelve el jefe, así que micrófono para él. Bueno, a ver, el jefe, lo del jefe, bueno, mira, 41.81, ajustando. He acertado 100%, La verdad que sí. 47.5 Héctor, 47.8 Bibu, si es que nos quiere cambiar aquí, y Picurino, 48.0. Bueno. Casi ha llegado su tiempo. Casi ha llegado su tiempo. Porque... Sí, 110. 47.922, si no recuerdo mal, en la corte, ¿no? Sí, eso es. Así que, bueno, pues ha estado ahí. Ahí han estado. Bueno, vamos a hacer, ahora que lo pienso, cambio aquí. Vale. Ya estarán terminando, porque la quali en principio está terminando ya. Así que en breve vamos a la carrerita. Antes hemos hecho porra. Dime tus dos para la final. Pues imagino que el primero será Aarón y el segundo ha puesto por Héctor, ya que ha marcado el 7.5 y bueno, tres décimas son tres décimas. Bueno, dos y media, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Si nos guiamos por los tiempos de calificación, vemos que hay mucha diferencia entre el primero y el segundo, y el segundo y el tercero. Entonces, si acaso puede haber lucha... ¿Tanta diferencia te parece de un 47.591 a un 47.866? Son dos décimas largas. Que luego en carrera igual uno tiene mejor o peor, no sé. De 47.8 alto a 48.0 bajo, hay más posibilidades de lucha. Vamos a ver qué sucede. La verdad que están ahí. O sea, sí que Aarón está muy destacado, pero luego los otros tres no les veo tanta... O sea, es decir, prácticamente la misma distancia de Aarón al segundo que del segundo al cuarto. Es cierto eso. Al final, bueno, una vuelta la puede sacar cualquiera y habrá que ver en carrera ahora cómo se resuelven las cosas. La presión y... La salida. No, claro. Antes hemos visto que Ander le ha costado. Le ha costado, es que tiene una marcha primera muy corta y entonces, claro... Yo me pasa igual, que he salido derrapando y no metí a segunda, entonces me ha quedado un poco el coche muerto, pero claro, comparado con Ander... Bueno, Ander lo ha hecho muy mal. Muy mal, sí. De hecho, es más, ha perdido la posición y podía haber sido peor incluso. Mucho peor, sí, pero bueno. Porque le ha costado, o sea, es decir, porque luego Iñaki ha empezado a fallar, pero hasta cada fallado Iñaki no veía el hueco, No veía hueco, es complicado. Brands Hatch no es un circuito fácil para adelantar, al final es complicado adelantar y bueno, habrá que intentarlo y currárselo sobre todo. Ajá. Si tú tuvieras que buscar un sitio, yo antes le he preguntado a Aarón, ahora te pregunto a ti, ¿dónde sería tu sitio? Pues a ver, por recta diría la primera curva, pero es muy complicada esa curva de tirarse, ya que dos coches en paralelo es complicado trazarla. Así que quizás te diría que la segunda curva, que es cerrada, la horquillita. La horquillita, sería un buen punto quizás para adelantar. Ahí buscar, ¿no? Y tirar, preparar, cocinártelo en la primera, bueno, cocinártelo desde la antes de meta, ¿no? Cercarte bien, ponerle nervioso en esa primera frenada y luego... Intentar, ¿no? Intenta defender en la primera para tú salir mejor y luego de cara a la siguiente, pues ver si puedes hacer el exterior o te deja el interior. Bueno, pues estas son las sabias palabras de Rubens y ya tenemos ahí a los cuatro puestos, vemos cinco porque uno es nuestro, que si no, no podríamos hacer la retransmisión. Coche negro, Aarón con la pole, coche amarillo, segundo, Héctor, tercero, en rojo, Bibu y cuarto, Pokerino con el verde. Así que empezamos ya con las luces del semáforo. Hemos de recordar que cuando se apaguen las luces será cuando comience la carrera. Ahí van iluminándose, no antes, el que le meta la primera antes saldrá descalificado. Y han salido, pues parece que han salido bien casi todos, porque el cuarto ha salido muy bien, Sí, el segundo no ha salido bien, Mira, ahí los tres, ojo, Mira el rojito por dentro. El amarillo por fuera. Mira. Y esta pelea, ¿sabéis a quién beneficia? No, por el tercero. Al final es el que ha quedado segundo, ¿no? Exacto. No, ahora mismo Aarón abriendo hueco. Y Bibu, que salía tercero, último. Y el que salía segundo, está tercero. O sea, se ha colocado segundo, el último.
Correcto. Ahora a ver, habrá que ver la presión, si es capaz de aguantarla y... Sí, porque antes ha pasado algo parecido. Iñaki saliendo desde atrás se ha puesto también segundo y no ha sido capaz de aguantar. Sí, tenía un 48-0 en cual hemos visto y el resto tenía un 47,5 y un 47,8. Al final son medio segundo y dos décimas, que es una carrera, pues se puede notar y la presión puede ser muy alta para él. Exacto, vamos a ver, porque de momento las distancias parece que se mantienen. Aarón sí que es cierto que da la sensación de que se está escapando. Sí, no había ninguna duda, al final la diferencia está ahí y vuelta a vuelta pues ya cogiendo ventaja. Pero por detrás no me da la sensación de que se esté ampliando ni acortando. No, de momento, bueno, mal arranque, al final los nervios también influyen y ahora salen bajo presión de que está los dos últimos fuera de la final, entonces eso influye. Tienen que apretar, porque Héctor a priori era el que salía segundo, está tercero y tiene que apretar, ¿eh? Parece que por detrás se queda Bibu, hay cierta distancia ya con él. Claro, van a apretar, conlleva a cometer más errores aún, a querer ir más rápido y bueno, veremos a ver cómo lo solventa tanto Héctor como el último, no sé quién es. El último del rojo es Bibu, ¿vale? Tercero Héctor. Correcto. Y Pokerino está segundo, pero ya empezamos con las bloqueaditas, ¿eh? Sí, eso al final es calentamiento de neumáticos y de cara al final pues, puede pasar un poco de factura. Pero me da la sensación de que está más cerca, me da la sensación de que Héctor está más cerca. Tengo esa, mira. Hay demasiado. ¿Eso es slow? Es posible que sea slow, ¿eh? Es posible. Eso sí que te mata la carrera, ¿eh? Sí. Ahora mismo te mata la carrera. Te la mata, sí, porque solamente perdía posición con el cuarto clasificado, así que habrá que ver. Mira. Y ahora algo ha pasado con Pokerino. Algo ha pasado con Pokerino. ¡Ojo! ¡Ojo! No me jodas. Tu puta madre. Cuidado, porque intenta el exterior ahí en la curva. Intenta hacer el lazo, lo que acabamos de hablar. Bueno, y... bueno, sí, pues, imaginamos la... No, tenemos bien pequeñita ahí. Problemas técnicos. Problemas técnicos directo. Esperemos que al menos vosotros lo podáis ver. No, la torre. Y bueno, venimos en vivo. Mantienen posiciones por lo que parece. No ha habido cambio, pero tenemos salseo, que es lo que nos gusta, de verdad. Aguanta ahí, de momento está aguantando Pokerino. Héctor que le aprieta, Héctor le está apretando. Le está apretando, ahí intentando cocinárselo a fuego lento. Circuito que, como hemos comentado, complicado. Y esto a Bibu le puede dar vida, A Bibu le puede dar vida el que pelee en delante. Porque ojo, Ahí lo vemos, mira, está sufriendo en esa primera curva Pokerino. Sí, el tema está en que salía segundo con un tiempo bastante interesante, ahora va tercero y el último, que diferencia respecto al segundo en calificación, pues, era como de medio segundo o algo parecido. Medio segundo. Pues tiene que acecharlo. Ahí ha salido muy parado, Tiene tiempo. Mira, tiene que tener paciencia, ¿verdad? Héctor, porque lo que pasa es que, claro, hay que tener cierta paciencia, porque por aquí por detrás llega también Bibu, Ojo, mira, bloqueadita. Pokerino está sufriendo, mira esa última curva. Cómo se acerca Héctor, vamos a verlo desde dentro. Ojo, Héctor, se lo está cocinando Rubén, Pues sí, le vemos. Trabajo, ya te digo, es un circuito muy complicado y tendrá que trabajar. Ya se ve la presión, está bloqueando. El segundo clasificado y también vemos a Aarón por delante bloquear, yendo solo, Sabe que se lo puede comer, lo que pasa es que tampoco se puede dormir. No, por fuera imposible, Por fuera imposible, si le tapa Pokerino. Mira cómo van los dos, Aprovechando todo lo que tienen. Pero Héctor, con mucha paciencia, quedan todavía 7 minutos y medio. Y antes hemos visto el fallo de Iñaki y ahora me parece que vamos a ver el de Pokerino, Cuidado el cuarto también, que se acerca al grupito, Se puede formar ahí un grupo de tres en lucha por la... Podemos tener una bonita batalla por esa segunda plaza para la final. Correcto, así que vemos bloqueos constantemente en cada curva casi. Y a ver, vamos a verlo desde la imagen de Bibu, que irá ahí desde dentro. Rubens, ¿cómo lo vivirías tú si estuvieras ahí? Pues bueno, estás viendo que están pegando, al final están perdiendo tiempo y intentar no fallar para estar en el grupo, a ver si te puedes aprovechar de esa lucha. Pero complicada. Y adelante que no termina, No termina de poder, O sea, hay momentos que sí da la sensación de que se acerca, pero otros da la sensación de que no. Hay distancia, creo, mira. Ahí hay distancia. El tercero, sí, hay distancia. Hay cierta distancia. Y Héctor está cerca, pero a la vez lejos. Porque sí, estás ahí, pero no puedes atacarle. Sí, tiene que salir mejor y al final forzarle un poquito el error para poder conseguir esa pequeña ventaja. Mira qué bloqueada se ha pegado Pokerino ahí. Mira, aquí se va largo, pero luego en esa curva irse largo tampoco es negativo, porque luego sales mejor.
Sí, correcto, puede salir mejor, pero el otro también te puede trazar muy bien desde atrás y con el rebufo puede acercarse. Sale mejor si lo haces a propósito, claro. Si lo hace a propósito, claro. Si lo está haciendo como fallo, lo único que te hace es ir poniéndote nervioso. A veces sucede que lo haces sin querer, incluso acabas ganando tiempo, pero no suele ser lo habitual. Pero no lo me veo. Otra bloqueadita, ¿eh? Otra bloqueadita. Mitad de carrera, señores, y sigue Héctor apretando a Pokerino. Sigue apretándole a Aarón, que prácticamente ni le hemos visto. Y va pues de paseo, va con la ventanilla bajada. Vale, paseo, ni más. Sí, que vamos aquí a la batalla, porque aquí están los tres. Bibu se queda, pero cuando empiece la batalla aquí, quizás se pueda llegar, ¿eh? Es posible, sí. Hay que ver si son capaces de hacer ahí los paralelos mano a mano y ahí es donde verdaderamente van a perder tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Héctor? No es intentar seguir un paralelo por fuera, por dentro imposible, porque el otro no le va a dejar. Pero por fuera no tienen que intentar hacer eso, tienen que intentar cambiar la trazada, jugar con las trazadas y ya salir con más velocidad de alguna curva para ahí ya conseguir un paralelo donde pueda luchar bien. Es decir, tú buscarías en la curva en la que detectes que en este caso Pokerino esté fallando, en hacerla diferente para intentar atacarle. Bueno, en este caso, precisamente. Mira ahí. Lo que pasa es que este sitio es muy complicado. ¿Aquí dónde lo intentas? Aquí no puedes intentar. No. Ahí es cuestión de meterle presión, de enseñar. Mira, esa bloqueada. Mira, ahora igual sí, ¿eh? Ahí está. No está. No está, porque ahora se va a meter dentro Pokerino y ya le ha cerrado esa opción. Es que está complicado. Tienes que estar muy pegado. El otro tiene que pasarse un poquito de frenada, tú intentar abrirte más para salir con más velocidad y luego ya ahí pues prepararte pues aquí en la horquilla. Claro, pero aquí si se mete como se está metiendo Pokerino dentro, es prácticamente imposible hacerse. El problema es que tiene que frenar más tarde, está frenando a la misma vez que el que va por el interior y es imposible. Tienes que cocinarte la diferente. Correcto, ahora vengo. Mira, ahora quizás sí, ¿eh? Espera. Ahora quizás sí. Ahora puede ser. Se van a tocar. Se va Pokerino largo, a ver cómo vuelve bien. Bueno, ahí también ha habido toque antes entre Iñaki y Ander, misma prácticamente situación. No ha querido. Bueno, nos quedan 4 minutos y esta pelea va a seguir, ¿eh? Esta pelea iba a seguir y me da la sensación de que hasta el último segundo va a tener que currárselo Héctor, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí lo estaba haciendo, lo estaba consiguiendo, ya le había cogido el paralelo. Esta la hace mal. Sí, si le llega a respetar... Ahí ya, sí, ya se lo pega. Mira cómo se enseña, ¿eh? Sí. Se está enseñando, pero no consigue, ¿eh? No consigue encontrar el hueco. Es que es muy complicado el circuito así con un coche como este. Y cuando ha tenido, ha sido en mala situación, porque claro, en esas S's es unas S's muy rápidas y quizás es el sitio más complicado en un sitio rápido, ¿no? De todas formas, sale muchísimo mejor esta curva que el que va segundo. Que Pokerino. Sale Héctor mucho mejor, pero, y aquí también bloquea mucho más Pokerino, pero no termina de encontrar el hueco. Los bloqueos igual pueden ser la forma de conducción, o sea, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, todo depende de si se gana o se pierde siempre. No, y todo depende de si está sobrecalentando rueda o no, eso no lo estamos viendo. Eso solo lo ve él. Vamos a ver, porque ahora parece que está cogiendo cierto hueco de seguridad Pokerino y le pueden ir bien. Pues, ya son 3 minutos, calculan unas 4 vueltas. Sí, le está dando un poquito de oxígeno, la verdad. Al final, queda, quizás ¿sí? Ha pensado ya el momento delicado y Héctor también que se ponga tenso porque ve que el tiempo se le va, ¿no? Tres vueltas como mucho. Mira, ahora no mucha peor, distancia, ahí, ¿eh? Ahora no ha salido peor. Ahora no. Así que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. 2 minutos y medio. Unas 3 vueltas. Mira qué bloqueada de Pokerino. Menuda bloqueada de Pokerino. Que está aguantando como un jabato, ¿eh? Siendo el cuarto, está el segundo. Esta es una demostración que igual hay gente que en calificación no termina de ir de todo bien, no demuestra realmente el ritmo que luego puedan tener en carrera. Y luego, sin embargo, en carrera está aguantando, está sabiendo cerrar los huecos, no cometiendo grandes fallos, y cuando los ha cometido ha sabido defenderse. Sí, sí, eso es cierto. Veremos lo que queda. Veremos, quedan 2 minutos. Te diría 3 vueltas, quizás. Yo creo que van a ser 3. Contando esta. Esta y otras 2. Esta, sí. Mira ahora cómo se acerca. Ojo ahora, ojito ahora. Mira cómo se está acercando Héctor. Héctor que sigue cocinándoselo. No consigue, pero está. Y quizás le pueda fallar o pesar esa presión. Van a ser 2 más, ¿eh? Van a ser 2 más las que queden. Sí, sí. Con lo cual, mira qué cerquita. Mira qué cerquita. Está más cerca que antes. Ojito. ¿Tú lo intentarías aquí en la primera, Rubens? No. Tienes que mostrarte aunque sea para que se tira, ¿sabes? Al menos tiene que mostrarse por un lado o por otro. Para que tenga que mirar al espejo.
Correcto, para intentar que se desconcentre, que cometa un error, cualquier cosa. Mira, aquí como no está aprovechando Pokerino la pista, y eso le puede causar un problema ahora en la salida de esta, va a quedar esta, ojo Pokerino, al límite ahí. Ahí sí que ha aprovechado bien la moqueta. Vamos a ver, mira, esta la hace mucho mejor Héctor, muchísimo mejor. Vamos a ver esta última, paso por la chicane rápida, última curva y vamos a, mira qué bloqueadita de Pokerino, menuda bloqueadita y ahí sale Héctor. Sale Héctor que quiere intentarlo, está lejos, ¿eh? No sé yo si va a ser capaz, ¿eh? Una vuelta le queda a Pokerino y otra vuelta le queda a Héctor. Ojo, depende cómo haya pasado por meta Aaron. Porque si Aaron ha pasado con más de 48 segundos, pueden quedar dos. Yo creo que quedan dos. Ah, que ojo, ¿eh? Que igual todavía que hay más fiesta de la que pensamos. Ojito, pero no termina de llegar Héctor. Pokerino que está aguantando como un jabato. Vamos a ver dónde está Aarón. Ah, no, va a haber una, vamos a ver, no queremos... ¡Ojo, se ha ido! Y luego cuando el primero pasa por meta, ¿es meta? Eso es. No va a haber... Mira, ahí va, air low down de Héctor. Pues ojo, Pokerino, dándola... Mira. Héctor al final ni tercero, ¿eh? Pues aquí tenemos a Aarón, que ha ganado la tanda muy sencillita. Pokerino que ha aguantado como un auténtico jabato, ha defendido muy bien. Todo muy bien. Y nadie apostaba por él. Yo creo que Aaron está con la cervecita y las aceitunas ahí. Siento el copiloto. Y Bibu, que al final ha estado toda la carrera ahí viéndoles venir, pero no ha llegado. Y el pobre Héctor, que se ha slowdown después de haber tenido. Y no ha sido capaz. Y después de tener el segundo mejor tiempo, ahí se ha quedado cuarto al final. Exacto. Vamos a poner las cámaras de cómo se levanta. Así que lo no esperado ha ocurrido. Las cabras se levantan, las nubes se levantan, que sí, que no. Bueno, pues la carrera ha acabado. Ellos no tienen ganas de levantarse. Quieren seguir disfrutando de este hobby. Bueno, supongo que probando volantes que igual no tienen. No sé, ya me tocará. Igual luego en un ratito me dejan. Pero bueno, la carrera yo creo que creen que continúa todavía, ¿eh? Bueno, el tiempo de espera. Nada, ahora mismo ya la pantalla se ha apagado. Le vemos a todo el mundo quitarse los cascos, mirando un poquito la cámara. Íñigo hablando con los participantes. Sí, parece que hay algún piloto que quiere elegir algún cockpit en particular. ¿El al lado? Así me gusta, controlando los rivales. Está mandando para acá para los participantes de la carrera. Y bueno, ya están eligiendo la gente cockpit. Aquí, ya vienen para la rueda de prensa. La cámara de Íñigo es excelente. Apuntando ahí donde se ve realmente todo. Y bueno, Íñigo está hablando con gente participante que quiere participar en estos momentos, pero ya se encuentra la participación cerrada. Al estar en las semifinales y pasar para la ronda final. Mira, no sabía muy bien cómo funcionaba esto. Yo en principio pensaba que era solamente el que marcaba mejores tiempos y ya está. Pero sí, por lo visto sí, que había competición, había campeonato. Sí, así ha sido, pero al final, pues para luego hacerlo un poquito más interesante de cara al final, pues ha estado marcando tiempos desde esta mañana a las 10, que se ha abierto la Open Gun aquí en la Euskal, en Bilbao, en el BEC, hasta las 6:30 de la tarde. La gente podía marcar tantas tandas como quisiera, en formato de 8 o 10 minutos, dando vueltas. No había límite de tandas. Podías dar todas las vueltas que quisieras. Correcto. Siempre y cuando, bueno, esté libre el cockpit. Lo único que tienes que hacer es esperar la cola que había, porque aquí esta mañana ha tenido Íñigo mucho jaleo. Y bueno, lo ha gestionado al final él solito, con todo lo que ha tenido. ¿Cuánta gente ha participado? Pues realmente no lo sé. Imagino que tendrá por aquí Íñigo apuntado. Opa. El chavalín de antes. Y teníamos en total que ha habido hoy 86 personas. 47.011. Mírale cómo viene a restregármelo ya, Enhorabuena. O sea que 47. Aquí tenemos a Aarón, al ganador de la carrera. ¿Qué nos quieres contar? Nada, que bastante fácil. Pero enhorabuena, ¿cómo has quedado? Ah, bueno. ¿Qué nivel tienes, me cago en Dios? Nada, dice bastante sencilla la carrera. Ha salido primero, ha acabado primero a mucha ventaja. Esperemos ahora la segunda. Me he comido un error, ¿eh? ¿También? ¿Ah,
Pues mira, también se ha comido el lado. Y nada, Seco, ¿algo que decir? Bueno, podéis ir yendo vosotros a vuestras posiciones. Atención, que tenemos aquí a alguien dando instrucciones de cómo tomar las curvas. Reseteo server, ¿vale? Para que tengáis tiempo bien, tal. Bien, ya está preparando la final. Los cuatro mejores de las dos tandas de semifinales pues participarán en ello. A ver, que tenemos aquí alguien dando unas indicaciones muy interesantes. Explica esa salida de curva. ¿Cuál? Yo no sé. Decía, me estaba enseñando él, estaba preguntándole cómo coger las tres últimas curvas del circuito. Porque no sabía yo cómo cogerlas bien. Me estaba explicando él a mí. Sí, o sea, yo le suelo meter a los juegos y así de coches, pero tampoco. A lo mejor es enfilar un recto, frenar. Él me ha dicho. O sea, tomarla como si no fuera curvas, sino como si fuera una recta con curvitas. Los cacharros, tío. Esos cacharros locos. Cacharros ahora de la cocina. Vale, cuando me llegáis, montamos la final. Cuando queráis, ¿ya? ¿Vamos? Vale, pues fíjate aquí si quieres y comentamos un poquito. Héctor, siéntate ahí también y comentamos un poco. Voy a preguntar un montón, que estoy tan apuntado a otro torneo, a ver cómo va. ¿Mañana quién disputó? ¿Qué circuito va a ser? Spa. Así, va. Y es que al iRacing no le meto. Y en la sexta cosa, lo poco que tocó para drift. Pero al final es... Dime. Sí, pero dime. Sí. Yo voy. Dime, sí. ¿Qué pasa? ¿Vais a jugar ahora? Vale. Venga. Me tengo que ir. ¿Importa mucho? ¿Qué? Me tengo que ir, importa mucho, lo voy a decir. Es que tengo dos torneos ahora, tío. Ah, pero tú ya no... No, yo ya no corro por eso, lo voy a decir. Una pena, ¿sabes? ¿De qué tiene...? No me digas que de LOL también. Tengo de Aram de LOL y de LOL de 5 para 5. O sea, pero qué mierda es esta. Si no hubiese dicho nada... ¿Importa si me voy? Porque tengo dos torneos. Sí, ¿no? Me venían prohibidos. Los que fueron al lado, digo, no. Se ha trasladado dos partidos por esto, porque quería correr. Sí, mañana más y más. Sabía que me iban a dar pa'l pelo, ¿eh? Ha preguntado del circuito de mañana. Spa. Ah, Spa no va a ser aquello. Sí, ¿no? Ya, es que si no es una locura, ¿no? No. Ya. Pero chiqui. Bueno. A ver, circuito pequeño. Espérate que te la adivino. Sí. Bueno, oye. Venga. Muchas gracias. Venga. La mañana. A ver, un circuito de que la vuelta sea de un minuto menos. Bueno, claro, Brands Hatch, la lesión que ha puesto es una lesión corta. Sí. O sea, no ha puesto la larga. No sería... Casi que mejor, porque la que sube tiene lo suyo. Oh, pero en pro del espectáculo debería haber ahí alguna restilla, un poquito restilla. De hecho, es que en Brands Hatch, en esta versión, técnicamente, eso tampoco es una recta, porque va ahí girando poco a poco. Pero una donde se pueda coger el rebufo ahí bien de frente. Es súper difícil. Adelantar en este circuito es súper difícil. Ya. Bueno. Ya que si no va a tener que estar en los micros y tal. Ya ves, casi circuitos cortitos, versiones. Y mulan, ¿no? Y mulas largo. Versión corta. Hay una versión corta de Silvestre. O sea que no creo que ponga. No creo que ponga esa. No se me ocurre nada. Que sea rápido y corto. ¿Algún circuito español? Barcelona. Es que claro, la ventaja de Assetto Corsa que puede meter. Claro. Circuitos hasta inventados. Los que se llamaban Fantasy. Sí. Fantasy. Bueno, los de Gran Turismo, me acuerdo de aquellos.
Bueno, Gran Turismo son todos inventados, casi todo. Sí, bueno, yo de Gran Turismo no... Ya hace tiempo. Ya. Simulador, pues como un simulador no. Entonces, pasamos un poquito más puesto. Sí. Mira, nosotros, la gente como yo, tenemos el refactor 1, el automovilista, ese tipo de... Es otra cosa, sé que en beneficio no tengo suficiente. Mira, yo... No puedo opinar, sé que es muy bueno, pero no puedo hablar de eso. Yo de comenzar así a jugar más serio, más simulación y eso, hace 2 meses. Me metí con el Assetto Corsa Competizione, que pues, me encantan los GT3, eso vamos. Es muy bueno. La pena que, claro, son GT3. GT3, sí. Y gracias a Nefal Motorsport, por lo menos hay competición. Sí. Es que porque prácticamente hacen cada mar, cada la competición, cada rookie para ya los que tienen más niveles. Y sabes que por lo menos prácticamente cualquiera puedes tener carrera. Vale, es el mismo coche, el mismo circuito y los mismos hermanos. No hay, sí, bueno. No hay más series, pero la simulación de este estándar. Ya digo, yo sé eso, y encima le cogí el gusto ahora, porque encima probé hace poco el iRacing, también, me encantó. No sé, realmente no sé cuál me gusta más, porque las físicas del iRacing me parecen... Se notan los años. Sí, a ver, como simulador, el primer va más fuerte, como la gente va a estar tanto aquí. Bueno. Es que no sé si define casi como simulador. No sé si me crearon de qué me imagino, no lo sé, el GT Sport... Como una forma de simplemente más mirada a la competición. Sí, ya, pero como han perdido ahora lo de la FIA también, los de Gran Turismo, lo tienen los Assetto Corsa ahora. Entonces las competiciones oficiales de la FIA van para los Assetto Corsa. Yo estoy deseando que se ve el Assetto 2. Bueno, a ver qué sale. Que puede ser un bombazo, si consiguen, o sea, el Assetto... El Assetto 1 tiene la mayor comunidad que hay, o sea, todo. Es conseguir el coche, el circuito, meter mods. El tema es ese, ¿se va a poder meter mods o cómo lo van a orientar? Con este yo creo que se han centrado más en competición para eso, siempre, para dejar al Assetto Corsa 2 como sucesor de lo que viene a ser el 1, el espíritu del modding y todo esto. Bueno, espero que sea así, porque si no, no sé cómo se lo va a tomar la gente. Así va a tener. Lo importante es que consigan, que no tenga mucho. La oportunidad que tiene el automovilista Adolf sacaron la segunda versión, básicamente, tiene que se haya convertido en una versión mejorada gráficamente del automovilista. El online, pues como que no tiene vida. Al final, la vida está ahí. Es que no he probado. A la gente le gusta correr con gente de la o no sé. Como de historia, eso pues tienes de racquetismo, tienes cosas un poquito así. Más light. Sí. Se lo hace todos, tiene que sobre todo mirar bien eso. Ser online y agarrarle el golpe de timón que necesita el 7S. La gente está en el gráfico porque la gente está en el gráfico. Sí. No, es que y Racing tiene lo del modelo este súper abusivo. Yo, para mi parecer, es abusivo. O sea, lo de los 15 euros por coche, 12 euros por pista. Eso ya sería discutible. El hecho de que sea claro, evidentemente es caro. Claro. Porque no solamente pagas, es que también pagas con historia. Claro, los 13 euros del mes. Se supone que es un servicio que estás pagando y muchas veces no. El tema de los reports. El reporte de los incidentes. Sí. Realmente no hace mucho. O tiene que ser algo muy gordo y aún siendo muy gordo, miren un poquito el historial del que ha cometido esa inflación y dicen, bueno, este parece que realmente va bien, aunque se haya cargado de llegar a la venta de otro. Dicen, bueno, pórtate bien, pero bueno. Como que le da más cancha. Sí, es muy continuado, uno y otro, y otro, y a este, a otro, y seguido, y se tiene que hacer. Este igual nos quita un movimiento, pero no es un test. Claro. Está pagando el piloto.
aprovechando, es que he salido un poco de la gente está en el tráfico. Eso, en este momento, por ejemplo, está en el tráfico. Y sea caro, sea barato, eso es más secundario. Bueno, bueno, estilo de patro, prisa, se te pasa, aquí luego. Pues, claro, te hace mucho calor, está muy lenta. Mucha gente se excede, es. Es. Siempre se ha dicho, es ice, ice, sí. Ice. Porque estás patinando constantemente, es que no, no hay sensación de como tiene el cochero, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Porque yo cuando... Vamos a ver, está quejándose la gente, no hacéis ni puto caso al chat, ¿eh? De que no se os escucha, no se os escucha. Tenéis que acercaros el micro, ahora se oirá la hostia, porque hay que jugar aquí con los filtros, ¿eh? Bueno, gran final, señores. Vamos a ver, Héctor, ¿qué ha pasado? No sé si te han preguntado por aquí o no, pero como llego yo y no lo sé... Te pregunto, ¿qué ha pasado en esa carrera? Eras a priori el segundo y de repente te has encontrado ahí con problemas. Cuéntanos. Pues básicamente lo que me ha pasado ha sido, estábamos teniendo una batalla por el segundo puesto, estábamos compitiendo y tal, y por querer meter bien el coche para la última curva y coger bien la recta, pues se me ha salido un poco de más la rueda, me ha metido penalización, entonces he bajado velocidad, pero no he conseguido que me quitasen los 5 segundos y ya cuando vi que se me acercaba el otro dije, pues bajo 35 km por hora y se jodió ya. 5 segundos de penalización. Mucho demasiado, ¿no? Por... Exacto. Demasiado, demasiado. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Me ha encantado. ¿Primera experiencia sin Racing presencial? Presencial sí, pero compitiendo tampoco he competido como tal. Pero hace mes y medio que he empezado a darle fuerte a lo de Sim Racing con el asiento con esa competición. Y hace poco pues me metí a la iRacing para probarlo y eso. O sea que bien, valorable positivamente. Mañana tendremos otra combinación. ¿Estarás por aquí? Por supuesto, vamos, yo me lo paso como un niño. ¿Y con el objetivo de entrar entre esos 8 otra vez? Por supuesto. Sí. O sea, la experiencia maravillosa. Sí. De eso se trata. Vale, tenemos la gran final. A priori, un par de gallos en el corral, diría yo, ¿no? Tanto Rubens como Aarón. ¿Con quién te quedarías de los dos? Con Aarón. Con Aarón. ¿Tú también? ¿Tú también con Aarón? Sí. Pues yo voy a ir con Rubens, hostia. Voy a ser yo el que va a ganar. Aquí yo voy a ir con el Rubens. Hemos de decir que de momento, sorprendentemente, ojo. Porque, bueno, vale, claro, están todavía en los primeros... Me estoy quedando alucinado con los tiempos, algo están tramando. Veo en primera posición, con 47.948, al amigo Ander. Es decir, yo creo que van a sacar el 47.1 o incluso algo más, tanto Aarón como Rubens, con lo cual me sorprende ver esos tiempos. Segundo ahora mismo está Pokerino con 48.1. Y Aarón acaba de bajar ahora a 47.640, eso ya me parece un tiempo más de él, vamos a decir. Y el que todavía no ha dejado tiempo es el amigo Rubens, si yo no estoy equivocado. No, Rubens está con un 48.6, están jugando, ¿eh? Están jugando. No, en realidad no hay motivo para tapar nada. O sea, todo, entiendo yo que en calificación das todo lo que tienes, no es en plan, no, ya con un tiempo un poquito peor para que los demás se relajen y así en el último momento hago un vueltón y lo dejo todo. Pues yo te diría que eso es lo que está pensando Rubens en su cabeza. ¿Nos estará oyendo? No sé si nos oye, pero que estoy casi seguro de que Rubens el tiempo lo va a sacar en la última vuelta, me ha puesto lo que quieras. Y Aarón antes también ha bajado al final. Los dos han hecho lo mismo. Yo creo que los dos ven la posibilidad de sacar el 46, no, el 47.0 y lo van a sacar en la última vuelta. Un 46 sin calificación. Bueno, yo lo veo. Aaron ha dicho que ha hecho un 47.0. Los dos tienen un 47.1 de vuelta rápida, uno en 110 y el otro en 100 y pico. Y Rubens ha confirmado antes que tenía opción de ver el 0 o incluso el 46.9. Otra cosa es que lo saque. Que lo demuestre. Ese es otro tema, ese es otro tema. ¿Tú crees que lo van a sacar, Héctor? Bueno, depende de cómo se les dé del tráfico que pillen ahora mismo. Porque estoy viendo un poquito así por encima y veo al Seat amarillo que tiene al rojo por delante. No sé cómo. Ajá, que le puede hacer igual un poquito de molestia. Vamos a verlo. Vamos a verlo desde dentro.
Sí, porque yo creo que tienen distancia todos bien, ¿eh? No veo... Sí que es cierto que Rubens ve ahí al fondo a Ander, pero no creo que vaya a ser algo que le vaya a molestar, ¿eh? Pero les está, no sé si por el cambio de estado de pista, porque al resetear el server quizás pueda tener otra temperatura diferente, no lo sé. Y, pero me extrañaría, ¿eh? O sea, porque no he tocado nada de configuración, con lo cual a priori debería ser la misma. Pero veremos a ver qué sucede. Para el hecho de que ir al coche que tienes delante, te puede motivar para ir más rápido. Sin duda. A mí me viene bien una referencia delante. Estoy seguro de ello. A que igual a ellos también. Vale, vamos a enfocarles un poquito a ellos y mientras comentéis vosotros la jugada. Perdona, ¿frío? Soy de zona caliente. A ver, ¿de dónde vienes? Ponferrada. Ponferrada. Sí. Zona caliente. Estábamos a 43 grados allí estos días. Bueno, eso vale, sí. Y clima seco del todo, vamos. Ponferrada cada vez es interior, es verdad. Sí, bueno, interior es zona entre montañas todo, es una cacerola, como por decimos ahí allí. Corre el Cierzo, o el Bierzo. Sí, es que... sí, la camiseta del Bierzo, el escudo. Vale, luego cuando venga con la cámara nos enseña aquí la camiseta. ¿Que es un equipo de fútbol? No, vino con un grupo a la Euskal. Somos todos de allí, entonces, pues, hacemos publicidad para la zona. Pues, oye, mira qué bien. Y dices que le das al Aseto, ¿no? Al competición. Ah, al competición. A este normal, soy más de servidores tipo Sutoco y todas estas cosas. ¿Y el tipo? Sutoco. Son servidores de carreteras reales, con tráfico y eso. Entonces, pues la gente o se pone a hacer drift, se pone a hacer los piques en las rectas, cosas así. Ah, vale. O sea, en plan modo relax, ¿no? Sí. De competición, lo que serían o turismo, o tramos, o algo así. Bueno, ahí en el de Sutoco te ponen coches preparados japoneses. Son deportivos japoneses todo. O sea, para hacer drift, básicamente. Sí, básicamente. Bueno, pues eso es lo que se puede conseguir en el Assetto Corsa. Claro, el Assetto Corsa. Claro, el original. Claro. Que puedes meter lo que te salga de ahí. Yo creo que es lo mejor que tiene el juego. Claro. Eso no hay duda, la verdad. Luego veo que se está acercando un pelín. Bueno, nada, todavía tiene distancia, creo. ¿Será? ¿Te imaginas que alguien le robe la pole al otro justo porque está un poquito cerquita y le está quitando un poquito de aire y se va largo? Nada. Bueno, no, ya está, ya no le molesta, ya tiene pista libre. Bueno, aún así igual puede que le haya molestado un pelín, ¿eh? Eso lo sabríamos viendo su delta. Ya. Bueno. Tiene todavía tiempo, tiene 2 minutos para sacarse a 47 segundos por vuelta, tiene para 2 o 3 todavía. Si es hasta que se pone a cero y luego ya da para una vuelta más, desde que se acaba el cero, pues sí tiene, sí. Les da. Se está guardando, Se está guardando. Estos son perros viejos, Estos son perros viejos y se están guardando aquí. Están los tiempos, sí. Están 47-4-8-8 para Rubens, 515 para Aarón, 596 para Ander y 669 Pecorino. Y ojo, porque después de la defensa que te ha hecho a ti Pecorino, dando la campana, salía el cuarto y ha acabado el segundo. Igual ahora vuelve a dar la campanada, ¿eh? A lo mejor, oye, si consigue defender igual, como se ponga por delante, vale. ¿Tú no has encontrado hueco para poder pasarle? No, tuve una que fue la que le toqué y dije, no voy a aprovechar porque le he sacado. No me parece bien adelantar. Ajá, era un sitio muy difícil quizás ese. De hecho, en la anterior curva ha habido muchas veces que ha salido mejor que él, pero luego en ese zigzagueo rápido eras incapaz de poder pasarle. Sí, no, porque cubría. Quedaba muy bien para cubrir luego los interiores de la siguiente curva. Entonces costaba muchísimo meter el coche. Y por el exterior no conseguía nada. Y bueno, aquí mientras vamos charlando, quedan 30 segunditos. 30 segunditos y ojo, porque tenemos ahí en pantalla a Rubens con 47.391.
el amigo Aarón 47-481. Ojo, porque Aarón ha dicho que si no salía primero, como pudiera, le iba a tirar el coche en la primera curva. Ojo a la declaración que ha hecho antes Aarón. 47-596 para el amigo Ander y Pecorino con 47-650. Es decir, ahora si pasan por meta antes de que termine esa cuenta de 3 segundos que nos queda, vamos a ver, mira, este para este acabado, para este acabado no entra, este tampoco va a entrar, no entra ninguno, ¿eh? Es última vuelta para todos. Es última vuelta para todos, con lo cual Rubens ya no tiene margen de mejora. Vamos a ver, Aarón está en las últimas curvas. Vamos a ver si la lía en la última, ¿eh? Es su última vuelta. No, ha terminado ya. 4.25, no ha mejorado. No, quieto. Quieto, que sí. Vamos a ver, está cortando. Mira. Vamos a ver. 193, ¿eh? En la última. Mira. Ahí tienes cómo lo celebra esa pole. Ahí tienes cómo lo celebra. Vamos a volver a cambiar la cámara. Un segundito. ¡Hala! ¡Sanción! ¡Sanción! Tienen pique los dos. La salida va a ser fundamental. Sí. Como le pasé como a mí, yo patiné, salía segundo y ya perdí todo ahí al patinar. Sí, es que ahí la verdad que... Ya cuando intenté arreglarlo de patinar en la salida ya. No habías hecho una prueba de no, salida. No llegué a hacerla. Es que claro, es fundamental. Es que claro, solamente te acuerdas de. Claro. Hostia, ¿cómo se sale con este coche? Sí. Cuando ya estás en la parrilla. Efectivamente. Ya no había manera. ¿Y qué le pasaba? Que. Has derrapado, ¿no? Sí, a la salida sí. A la salida metí el acelerador a mitad. Y cuando quise salir, quité la marcha y empecé a patinar de atrás. ¿De atrás? ¿No son TCRs? ¿No son tracción delantera? No sé decirte, pero ya te digo, lo que me estaba patinando era de atrás. Claro, igual tendrías que haber jugado un poquito más con el brazo. Pues, pero están desactivados. Ah, cojones. Teníamos desactivados los embragues. Entonces, a la hora de salir... no sé si es como Steve Lerner, vale, espera. Os dejo el debate para luego, señores, porque empieza lo que viene siendo la gran final de este primer día del Euskal Encounter 30 ediciones que tiene esto. Casi nuestra edad, tú. Casi nuestra edad. Ojo. La primera, joder, hubo. Post mascarillas, sí. La 28 y la 29 fueron una online y la otra con mascarillas. Bueno, señores, semáforos. Empiezan los semáforos. Aaron en la pole, segundo Rubens, tercero Ander y cuarto Pecorino. Vamos a ver cómo salen. Vamos a ver, Aaron. Ha salido, parece que bien. Parece que todos han salido bien. Ojo, Rubens. Mira. Mira qué bonito desde arriba. Mira, cómo viene el coche negro. Ojo, cómo viene el coche negro. Mira, cómo tiene que defender ahí Rubens. Y evidentemente todo esto favorece a Aarón, que es el primero. Ojo, cómo le atacan a Rubens. Mira, cómo atacan. Bueno, pues esa pinta tiene. Viene el negro con muchas ganas. El amigo Ander atacando a Rubens. Rubens aguanta, Aarón por delante que no quiere que le cojan el rebufo. Pecorino el cuarto. Ojito, señores. Porque parece ser que Aarón va a poner tierra de por medio, ¿eh? Vamos a ver si Rubens es capaz de seguirle. Están ahí haciendo la culebrita para que no haya esos rebufitos. Ojito. Rubens aguantando. Ander que asoma. Mira. Ha fallado un poquito Rubens ahí, ¿eh? Ha fallado un poquito Rubens. Están apurando. Y ojo, tío, mira Rubens. Ojo Rubens, que ve que se le escapa a Aarón y empieza a cometer fallos. Rubens se está quedando de Aarón y a su vez Ander intenta atacar a Rubens. Ojito, cómo aprovechan toda la pista. Que se hubiera puesto, ¿no? Se hubiera puesto ahí, aquí, los dos que han votado por Aarón y quieren que Rubens se ponga primero. Tócate los huevos. Y yo que he sido el que he votado por Rubens y a Rubens que no le vemos en primera posición. Manda narices, señores, manda narices. Que haya pelea, pero bueno,
visto lo visto, parece que está cogiendo cada uno su ritmo, ¿no? Porque están, da la sensación de que están igual que han salido, si no recuerdo mal, sí. Y están empezando cada uno a coger su ritmo, ¿no? En la salida me había parecido que el tercero en un momento ha aflojado, no ha querido adelantar al segundo. No sé por qué, me ha dado esa sensación. Quizás pensando igual en que no se escapará el líder. Igual sí, igual por, no sé, por conservadurismo, no sé. Tiene que preguntarle, a ver si realmente... Luego se lo preguntamos, acuérdate de esa pregunta para cuando les tengamos por allí. Porque sí que da la sensación de que poco a poco empiezan a coger distancia, ¿verdad? Cada uno está marcando su ritmo y si bien es cierto que no son unas distancias largas, ¿no? O sea, es decir, las diferencias creo que son las justitas, pero sí que parece que hay distancia, ¿no, Héctor? Sí. Entre Aarón y Rubens parece que se están acercando un pelín, por lo que estoy viendo, y se está abriendo distancia entre los dos últimos. O sea, yo creo que el segundo está cogiendo la ritmo, estaba empujando un poquito para pillar. Yo creo que Rubens está aguantando ahora el tirón de Aarón y por detrás, sin embargo, Ander parece que se está quedando y llega Pokerino, ¿eh? Puede haber aquí pelea por la tercera plaza del campeonato y veremos a ver si es capaz de Rubens de llegar a Aarón. Vamos a ver si es capaz. No, da la sensación de que está abriendo, sí, de que hay hueco ahí, ¿eh? Estaba alcanzando un poquito, pero yo creo que más bien por relajación de Aarón. Está dando esa sensación porque en las primeras vueltas ha abierto un hueco terrible. Pero aquí, sin embargo, da la sensación de que se acerca. Sí. No sé si es tema visual. Son las frenadas que acercan todos los coches. Sí, pero se acercan, pero ostras, ¿eh? Ahora sí queda la sensación. Mira, Rubens, ¿eh? Ahora yo no lo veo tan lejos. Mira, que se está acercando, ¿eh? Yo ahí sí creo que se está acercando. Tengo esa sensación. Así como también da la sensación de que estos dos se quedan. Pero mira, la visual, ¿eh? La visual es cercana, ¿eh? Quedan 8 minutos todavía. Pueden pasar cosas, cualquier pequeño fallo de Aarón puede hacer que Rubens llegue, ¿eh? Y siempre, yo siempre lo digo, es mucho más fácil seguir que tirar, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, está mucho más cerca. A ver si llega el mío. Vamos Rubens, que no me oyes, ¡vamos! Estos dos van con Aarón. Bueno, a ver, aquí puede haber dos. Aquí veo dos peleas, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Pero mira, mira cómo está Rubens ya, Rubens cada vez está más cerca, Mira, yo creo que como empiezan a pelear así primero y segundo, se van a empezar a acercar también los dos últimos. Porque ahora parece también que el negro estaba acercándose al estar ellos más cerca. Da la sensación, sí, de que, ha habido un momento que se estiraban, pero ahora es como que se están encogiendo. Y Aarón, no sé si le está pesando la carrera o qué, igual está guardando goma. Puede ser, mimándola. Por eso, igual puede tener algo que ver. Mira la culebrita, qué rica esa culebra. Vamos a ver, Rubens. Confiamos en ti, Rubens, estamos contigo. Mira, qué cerquita. Ojo con Rubens, mira, qué bonito. Qué bonito se ven los Seat. Mira cómo asoma, mira cómo se... ¡Ojo! Ojito, mira ese paralelo. Y evidentemente aquí el mayor beneficiado es Ander, que viene por detrás. Ojito, señores, mira qué bonito. Ojo Rubens, está muy cerca ahí Rubens. Vamos, Rubens, tú puedes. Ojo con Rubens. No animan estos de Aarón. No animan. Estamos con Rubens. Vamos, Rubens. Mira, qué bonito. Mira cómo la aprieta. Cómo le está apretando, ¿eh? Le quiere buscar. Estará acusando a Aarón la presión, quizás. Mira. Ojo. Ojo en la 1, ¿eh? Ojo en la 1 ahora, ¿eh? Ojo en esa 1. Mira, por fuera. Mira por fuera Rubens. Ojo, Aarón por dentro. Ojo, ojito, mira qué bonito. Mira. Ojo, como se la haga por fuera. No puede ese paralelo. Mira el paralelo. Ojo, Rubens por fuera. Ahora tiene la del interior en esa. Ojito, qué adelantamiento de Rubens. Mira cómo se la devuelve Aarón. Mira, Aarón ahora por dentro. Rubens por fuera. Ojo, en esa es la que te has tocado tú, Héctor. Mira, ya no sé quién es quién, pero qué bonito ese paralelo. Y mira cómo llega por detrás, mira cómo lo ve por detrás Ander, mira qué bonito ese paralelo, qué preciosidad. Mira, qué bonito, señores, qué bonito se ve en la imagen. Ojo con Rubens y Aarón en paralelo, por detrás llega Ander. Ander quiere pescar en río revuelto, no puede, mira, que no acaba. Llevaron la vuelta entera, señores. Mira qué bonito se ve desde arriba y ojo que va a llegar el cuarto, ¿eh? Ojo que se anima también el cuarto, mira, ahora sí. No, sigue aguantando, señores.
Parece esto el Micro Machines. Oh, ojito, se ha tocado ligeramente. Vamos, vamos, vamos. Ojo, Ander. Ojo, Ander por detrás. Mira, mira cómo lo ve Ander. Mira cómo lo tiene. Cómo lo tiene Ander detrás. Eres Ander y qué haces. Eres Ander y qué haces, compañero. Y mira cómo llega el otro. Y mira cómo llega el otro. Que el otro también llega. Mira, mira, mira este cómo lo ve. Mira cómo lo mira. Mira cómo lo mira, Pequerino. Ojitos, señores. Mira qué bonita la carrera. Qué final nos están dando los cuatro pilotos. Dobles paralelos. Mira, 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 mira. Qué bonito. Ya no sé quién es quién, compañero. Ya no sé quién es quién. Mira, 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 mira cómo está la película. Mira, mira que se anima también Pequerino por detrás. Ojo, señores. Menuda final. Ojo a esta, ¿eh? Ojo a esta. Ojo a esta. Mira, mira, slowdown. ¡Ojo! Penalización de Aarón, qué pena. Qué pena, Aarón. Qué pena, Aarón, porque ahora sí que se va a quedar. Y ojo, mira cómo ha dado la vuelta a la película. Espérate, que todavía se pelea aquí. Todavía igual llegaron, ¿eh? Ojito, ojito. Mira, mira, Ander. Mira, Ander, que se ha puesto primero. Y mira, mira, otro que está lamentándose por ahí. Pequerino, Pequerino se pone segundo, señores. El cuarto, segundo, el tercero, primero. Y por detrás, y por detrás. Mira, mira, qué bonito. Mira, mira cómo llega el otro. Mira cómo llega, mira cómo llega Rubens. Con Pequerino se tocan ligeramente. Y ojo, que esto es Ander. Le está poniendo las cosas muy bien para Ander. Ojito, Rubens con Pequerino. Llegaron también por detrás. Mira, 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 mira. Paralelos. Mira, mira, qué bonito está esto, señores. Qué carrerón nos están brindando. Y se tocan un poquito. Se tocan un poquito. Quedan 3 minutos y medio. Llegaron por detrás. Aarón que le ataca a Pequerino. Ojito ahora cómo se pone la película, señores. Menudo carrerón que nos están dando los cuatro. A ver, Ander, que se escapa. Ander, que se escapa. Rubens, que no quiere que se escape. Evidentemente. Mira, mira, mira. 3 minutos 10. Ahora tienen que sacar todo lo que lleven dentro. Ahora sí. Ojito, ojito. Pequerino por detrás. Aarón, que ha liderado gran parte de la carrera. Nos ha dado una batalla con Rubens maravillosa. Pero vamos a ver, ¿eh? Mira, 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 mira. Yo creo que van a llegar, ¿eh? Yo creo que Ander no va a aguantar, ¿eh? ¿Creéis que Ander aguanta? Venga, segundo capítulo de esta carrera. Segundo capítulo, 2 minutos y medio, señores. 2 minutos y medio largos. Se vuelven a juntar. Como llegue Rubens, como llegue Rubens a Ander, el final que nos van a dar va a ser maravilloso, ¿eh? Va a ser apoteósico. Ojito a la película. Ojito, mira, 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 mira. Yo creo que a Ander le va a costar, ¿eh? Le va... 3 vueltas nos quedan, señores. 3 vueltitas. 3 vueltitas que nos quedan. Mira, mira, qué bonita. Qué bonita está la carrera. El último, ¿tú crees que va a pescar en Río Revuelto? Que 2 minutos, 3 vueltas tenemos. 2 vueltas más nos quedan. Mira, 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 está más cerca, ¿eh? Ojo, mira, mira cómo llegaron. Como llegaron, se ha repuesto a un slowdown. Se ha quedado cuarto. Ha liderado gran parte de la carrera. Ha tenido una batalla espectacular con Rubens, que ha hecho que Ander se pueda beneficiar y poner primero. Mira, mira, mira lo que se viene, señores. Nos quedan 1:50 de infarto. 1:50 para el final, señores. Y nos vienen 2 vueltas estupendas. Aquí en la Euskal Encounter, el mejor sin Racing, señores. El mejor sin Racing. Ve por aquí. ¿Qué te está pareciendo esa final? ¡No me jodas! ¡Aquí tenías que estar dándolo todo, hombre! Mira, mira, mira cómo llega Rubens. Quiere asomar 2 vueltas más. 2 vueltas, Rubens. Esta primera yo creo que es la que se le atraganta. Mira, 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 Ander. Mira, Ander. Y va a haber aquí embudo, ¿eh? Va a haber embudo. Mira, 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 mira cómo cierra Ander. Y llega Aarón también por detrás. Va a llegar también Pequerino. ¡Ojo que nos van a dar un final espectacular! Mira, 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 Aarón. Aarón ahora no tiene que meterse en la batalla, yo creo, ¿eh? Yo si fuera Aarón ahora esperaría. Mira, 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 mira lo que se viene, señores. Mirad lo que se viene. Ojito, esto es lo que está viendo Aarón. Ahora no tiene pinta de que no va a esperar a nadie, dicen por aquí. Ojo, Rubens. Ander que aguanta. Ander aguantando como un jabato. Llega también Pequerino. Mira, 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 mira lo que se viene, señores. Mira, 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 mira. Una más nos queda. Última vuelta, chavales. Última vuelta para cerrar esta primera jornada sin Racing. Espectacular, mira, 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 Aarón. Aarón intentándolo. No puede, mira, mira, mira. Ha hecho mala esa curva Ander, pero se va a meter por dentro. Ojo, ojito, Ander que aguanta y por dentro, Aarón. Rubens con Aarón en paralelo. Otro más que nos dan. Mira, Aarón por fuera. Rubens por dentro. Ellos no, yo creo que están dando oxígeno al primero.
Sin duda, pero mira, 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 última S, vamos a ver lo que pasa en esta última S. Ander aguanta, Aarón se lo quiere cocinar, se lo quiere, mira, 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 Aarón por dentro, se mete Aarón con Rubens, Aarón se la hace, ojo, 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 vamos a ver, la carrera va a ser para Ander. La carrera va a ser para Ander y por detrás Aarón se pone segundo. Mira, mira cómo van a llegar. Mira cómo van a llegar. Pues creo que ha sido para Aarón, señores. Menudo carrerón que nos han brindado. Menudo carrerón que nos han brindado. Yo creo que esto es de chapó, señores. Esto es de chapó. La carrera que nos han brindado estos cuatro pilotazos. Menuda carrera que nos han brindado. Aquí en primer plano tenemos Epe. Cámbiame la de abajo, por favor. A la de abajo, a la última. Ahí te he visto. Aquí tenemos al campeón. Ahí tenemos al campeón en primer plano, Rubens en segundo, Aarón en tercero. Pensábamos que había acabado, pero parece que hay una más. No, ha acabado, ha acabado. Están regalándonos otra vueltita. Otra vueltita están regalándonos. Pero aquí tenemos en primer plano sonriente a Ander. Ha sacado petróleo de una gran batalla entre Rubens y Aarón. Y Poque, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el cuarto. Pero gran batalla la que nos han dado, señores. Grandísima batalla para cerrar un grandísimo día de Sin Racing en la Euskal Encounter número 30. Y grandísima la batalla que nos han dado. Muy grande. Aquí tenemos al campeón en primer plano. Segundo creo que ha sido Aarón o Rubén. No lo sé, no lo sé. Ahora nos lo dirán. Ahora nos lo dirán ellos. Vamos a ver si lo vemos. Segundo ha sido Aarón. Tercero Rubens. Han llegado 7.19, 7.30 y 9.42. Menos de un segundo entre los cuatro pilotos. Creo que esto es de agradecer a los cuatro. Venir por aquí, por favor, venir por aquí, señores. Menuda batalla, ¿eh? Menuda batalla que nos han brindado todos ellos. Menuda batalla. Venid para aquí, chavales, venid para aquí. Vale, ir tomando aquí, siento, ir sentando los cuatro. Aarón ya se está quejando de la hierba, te iba a decir una burrada, pero mejor me la callo. Ir sentándonos por aquí, chavales. Vamos a empezar con Pokeriño, si os parece, si os parece. Pokeriño, venga usted por aquí. Siéntese usted aquí. Bueno. Cuéntanos, tú lo veías todo desde atrás, veías estos tres cómo peleaban. Yo sabía que no tenía ritmo, o sea, yo el ritmo de ellos era imparable. Van 47-4 y yo estaba en 47-5. 47-4 había marcado una vez solo. Y nada, yo sabía que tenía que jugar a la regularidad, al fallo de ellos. Y he visto que han fallado, me he cogido el grupo, me he puesto segundo, pero era inevitable el toque. Nos hemos tocado y ya está, pero me lo he pasado muy bien. Esta última también, estaban peleando los dos, no sé qué compañeros. En la primera curva me he querido meter, pero... Claro, yo tenía en cuenta que o me metía el primero y me veían venir o nos íbamos. Y al trazarme, no sé si he sido yo que me lo he llevado puesto o me han tocado y nos hemos ido. O sea, en la última vuelta esas cosas tienen que pasar. O sea, ahí es donde tienen que pasar. Yo he visto que tenía que lanzar. Me digo, están pegándose y se abre mucho a la izquierda, voy para adentro. Y ya está. Pero la está guay, está. ¿Te has pasado bien? Hostia. Tú has tenido un espectáculo delante espectacular, ¿eh? Porque en algún momento lo hemos puesto a tu cámara y se veía de la hostia, ¿eh? El compañero estaba comentándolo antes y digo, estos dos son los que más ritmo tienen, hay que jugar al fallo. Y le ha salido de a él le ha salido de cine, de cine. O sea, cine. Este ha estado esperando ahí detrás y ya está. Ha recogido las sobras y para adelante. Vale, vale, vale. ¿Mañana te vemos por aquí? Sí, mañana estoy por aquí. Mañana estamos, a ver si vuelves a meterte entre los ocho primeros. Intentaremos, ¿no? Lo intentaremos. Intentaremos. A ver mañana con qué os sorprendo. Enhorabuena, compañero, y muchas gracias. El tercero, mi apuesta personal, que me ha fallado, lo único que ha apostado por ti. La has tenido ahí. Nos habéis dado una vuelta o dos, o no sé ni las vueltas que nos habéis dado espectaculares, ¿eh, Rubens? Una vez más, enhorabuena. Tercer puesto, podium. Segundo en la fase clasificatoria. Cuéntanos cómo lo has vivido. Bueno, pues la verdad es como contento, a pesar de no haber acabado adelante como me gustaría. Pero muy contento. La verdad es que, bueno, Aarón sí estaba fallando, es que tenía más ritmo que él. Al principio se escapó porque me atacó el tercero y se nos fue de rebufo. Luego lo cogimos y sí que yo lo cogí y dije, lo ataco y se une el grupo de atrás o espero al final. Y dije, mira, el momento ahora, ¿eh? Hemos venido a jugar. Hemos venido a divertirnos, a pasárnoslo bien y ya está. Y bueno, pues tiré un par de vueltas en paralela muy bonitas y ya está. Y luego se ha sumado a Ander. Ha fallado a Ander, no lo he visto en el interior, ¿sabes? No sabía dónde estaba y creo que me he cerrado yo de más, le he dejado sin espacio, nos hemos tocado.
ha pasado adelante y luego ya pues no encuentro el hueco. Estaba más pendiente de Aarón, que sabía que se iba a meter en cualquier momento también, que de intentar adelantarlo. Bueno, pero divertido. Muy bien. ¿Mañana te volvemos a ver por aquí? Seguramente. Seguramente. Intentando hoy tercero, mañana segundo, primero, tercero, bueno, veremos, ¿no? Bueno, al menos a Ander hay que ganarle. A Ander hay que ganarle, ¿no? Pues mañana lo tenemos a Aarón, que está con las 24 horas de Spa, o sea que a ver qué pasa, a ver bueno, qué pasa. Enhorabuena. Eso es, enhorabuena, muchas gracias a ti, hombre. A ver, vamos con el segundo, el amigo Aarón, la apuesta de estos dos. Yo he tenido que ir con Rubens porque me han obligado, ¿eh? Me han obligado. Loda donde no tiene sentido, o sea, ni racing, te pones un Loda, cuando pasas una curva te la saltas, pero no por pisar la hierba por fuera. Son las reglas de Assetto Corsa competitivo. Assetto Corsa. No las pongo yo, las pone Assetto. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Has estado apurando la quali hasta el último momento para salir el primero? ¿Cierto o no? No me salía ni una vuelta. Ya, claro. Cuéntanos la verdad. ¿Qué es eso? Que los niños no mienten. Que no, me salía la vuelta y en la última digo, va, voy a fondo y lo que sea, y me ha salido esa vuelta. Y bueno, bien, has salido bien, has cerrado el hueco interior, has tirado, te has ido y de repente te ha empezado a coger Rubens. ¿Qué ha pasado ahí? Que he ido muy conservador, o sea, quería ganar normal, no tirar a muerte y matarme. Y había venido y hemos peleado y he pisado la hierba y me ha comido el rodado. Bueno, pero el duelo que has tenido con Rubens ha sido espectacular, visto desde fuera al menos, ha sido precioso, ¿eh? Y luego, claro, he llegado otra vez al grupo, he intentado adelantar a... no sé cómo se llama. Bueno, Ander. Tenía... sí, puede ser. O a Pokerino. Al cuarto, al que ha quedado cuarto. No, segundo, o sea, cuando iba primero Rubens, luego otro y luego yo. Pues ahí quería adelantar para tener una ocasión a Rubens y pues no podía y hasta. Y ha venido otro y ya nos han dado. Segundos con marcha, por la boca, la verdad. Pero bueno, pero te has pasado bien. Sí, muy bien. Bueno, eso es lo importante también. No siempre hay que ganar, campeón. Claro, hay veces que hay que perder, amigo. Pero la tenía ahí, o sea, no sé. Bueno, pero. Habría sido la mejor carrera, yo creo. Se habría durado ahí sin el rodón, yo creo que se hubiera sido mejor carrera. Bueno, pero oye, pero lo importante es que lo has pasado bien, que has tenido unos paralelos espectaculares, os habéis respetado, has pasado un gran día sin Racing, sí. Primera experiencia presencial, me has comentado. Sí. Y bueno, oye, quédate con eso. El domingo engaña a Leitachu y que te traiga para aquí otra vez. Sí, vale. Claro. Así bueno. Te quita el mal sabor del segundo y el domingo va por la victoria, ¿eh? Sí, hombre, ya verás. Bueno, vamos a pasar con Ander, siéntate por aquí. Ganador, ha sabido sufrir, ha sabido cocinárselo, ha sabido estar en el lugar adecuado. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? Bueno, yo tras la vuelta 4 he visto que no tenía ritmo como para llegar. Después de eso he visto que han empezado a pelear. He decidido esperar, aunque estaba llegando el cuarto. Y tras eso han empezado a hacer paralelos. En la curva 2 han intentado hacer un exterior donde se ha ido fuera, que es donde ha tenido el slowdown, creo. Y he aprovechado para meterme al interior y de ahí a tirar, a intentar a defender como he podido. Y en la última vuelta he visto de repente que ninguno de los dos, o sea, ninguno estaba en la después de la curva 1 y no sabía qué había pasado. Ya suponía que había sido un accidente, pero no sabía cómo había sido. Y eso, y a defender como he podido. Es verdad que al principio de defensa me he puesto bastante nervioso porque me estaba yendo largo en la curva 1 todo el rato. Después de eso he dicho, luego bueno, cerrabas bien la horquilla. Eso es. Y eso. Y a intentar defender como he podido y ha salido. Bueno, ¿primera experiencia presencial? Segunda, pero... segunda. Bien la primera. Bien la primera, ¿por qué? Sí. La otra no en 2019 vine, pero llevaba 2 meses en Sim Racing. ¿Estuviste conmigo entonces? Sí. No me acuerdo yo de ti. Vale, no llevaba nada jugando. Ajá. Y ahora ya vine, has venido más fuerte. Sí, ya he venido. Has venido ya a gusto. Eso. Y has vivido, oye, estrenarte hoy el primer día con victoria. Has puesto el listón alto para el sábado y para el domingo. Bueno. Eres el primer campeón de esta E30. Mañana a ver qué pasa. Habrá que ver, a pelearlo. A defenderlo, a pelearlo, ¿no? Y a disfrutar, a defenderlo, eso. A defenderlo. Vale. Pues por mi parte, enhorabuena. Muchas gracias. Mañana nos vemos por aquí otra vez. Eso es. Y bueno, no sé si alguno queréis decir algo o despedimos ya la conexión aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, ha habido mucha, ¿eh? Ha habido muchísima gente, ¿eh? O sea que... pues nada, señores, desde aquí, desde la Euskal, vamos a cerrar el temita. Voy a poner aquí de fondo a todos estos cremas que nos han dado un día espectacular, la verdad que sí. Mañana volveremos a estar por aquí a eso de las pues aproximadamente 7 de la tarde, 7 menos algo como hoy. Volveremos a hacer la misma jugada, 2 semifinales, 1 final.
El circuito del coche, pues no lo sé ni yo, no os voy a engañar. Mañana, según vaya viniendo para aquí, cogeré y decidiré, como hemos hecho hoy. Creo que la combinación de hoy ha salido muy chula, diría. El premio, la enhorabuena, porque no nos dejan poner premios externos y al final no nos ha aportado nada a la Euskal. Trataré luego de ver si pesco a alguien de la organización y le sacamos algo, pero de momento no me han dado nada de premios. Así que, simple y llanamente, el honor de ser el primer ganador de esta E30. Mañana tendremos la segunda campeonato y el domingo otro. Mismo formato, a partir de las 7 de la tarde estaremos por aquí. Esperemos que nos den el mismo espectáculo que nos han dado hoy, que desde luego ha sido muy, muy bonita la carrera. Y sin otro particular, que se suele decir, nos despedimos. Mañana más y mejor. Así que, ¡hala, señores! Despediros aquí de toda esta gente. ¡Hala! ¡Hasta mañana!